Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Muy buenos días a todos. Soy el general brigadier diplomado Estado Mayor Óscar Rentería Chazarino, perteneciente al Ejército Mexicano. Es un honor que nos puedan acompañar en esta transmisión a fin de conmemorar el 211 aniversario del inicio del movimiento de nuestra independencia nacional. Acto que nos permitirá mostrar las diversas facetas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, así como sus medios humanos, materiales y tecnológicos que ponen de manifiesto sus capacidades operativas, logísticas, de adiestramiento y de pronta respuesta para atender las necesidades del pueblo de México y coadyuvar en el logro de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal. Me acompañan un representante de la Armada de México, a mi derecha, y por supuesto a mi izquierda, una representante de la mujer mexicana en nuestras Fuerzas Armadas, así como un representante de nuestra Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. Teniente Coronel. Sean bienvenidos, soy la Teniente Coronel Eloísa Escudero Acevedo, perteneciente al Ejército Mexicano. En este día donde celebramos 211 años del inicio del movimiento por la lucha de independencia, las mujeres y hombres que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de poder mostrar al pueblo de México que cuentan con instituciones firmes, disciplinadas, de sólidos valores y de gran tradición en quien siempre pueden confiar. Las mujeres militares estamos presentes en todas las actividades que demanda el cumplimiento de las misiones del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Como prueba de ello, en la columna de desfile de 15.000 elementos, 2.800 son mujeres. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muy buenos días, soy el teniente de navío Eduardo Cortés. De parte de la Secretaría de Marina Armada de México, refrendando el compromiso que tiene con el pueblo mexicano a través de los ejes rectores, los cuales rigen el actuar de la Secretaría de Marina en cumplimiento a las misiones asignadas. De esta forma, les presentaremos el Plan Integral Tabasco, el Proyecto Integral de las Islas Marías, la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Armada de México y los dos buques más modernos de la Armada, los cuales son la Patrulla Oceánica de Largo Alcance Benito Juárez y el buque Patrulla Oceánica Tabasco, contando con modernas capacidades para estar a la altura de los nuevos retos que enfrenta el pueblo mexicano. Muy buenos días. Es un honor estar ante tan distinguido auditorio. Yo soy el coronel de la Fuerza Aérea Humberto Olascuaga Granados y me complace que el día de hoy nos acompañen para presenciar este tradicional desfile militar en el que la Fuerza Aérea Mexicana participa con el agrupamiento aéreo Independencia, formado por 100 aeronaves de ala fija y ala rotativa que realizarán sobrevuelos sobre esta preciosa Ciudad de México. La Fuerza Aérea también participa con un contingente terrestre que incluye personal y tecnología de vanguardia necesarios para el cumplimiento de sus misiones. Además, como parte del sistema educativo militar, hace presencia el Colegio del Aire, institución educativa en donde se forma el capital humano de nivel profesional necesario para cubrir los cuadros de las unidades aéreas. Muchas gracias. México, muy buenos días. Cordialmente les saluda el comisario Antonio Alejandro Ramos Argüello. Debemos tener muy presentes que lo que el día de hoy aquí veremos es el resultado de la pasión de quienes participan en este magno evento cívico-militar, pero también considero que representa, como otras manifestaciones, la consolidación de la eres cielo, tu eterno destino, o del dedo de Dios estimó. Vas a usar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria debilidad del cielo, un salvador. Thank you.
inicia su participación en este magno evento la Fuerza Aérea Mexicana, con 6 aviones PC-7 y 3 aviones T-6C, dibujando en nuestro cielo patrio los colores de nuestra enseña nacional. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. La banda de música monumental interpretará la marcha militar, revista presidencial. Dando muestra del poder aéreo de nuestra nación. Thank you.
De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien preside este desfile militar en el que celebramos el 211 aniversario del inicio de nuestra independencia. Nosotros, una escuadrilla de 9 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ejecutan un rompimiento ascendente, conocido como Flor de Lis, dibujando en el espacio aéreo nacional nuestro lábaro patrio. Preside esta ceremonia conmemorativa al 211 aniversario del inicio de la lucha por nuestra independencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado por su señora esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Lo acompañan en el presidium el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. La señora Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente de Cuba. El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La licenciada Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El maestro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. El licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Maestra Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía. Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior de la República de Cuba. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de Presidencia de la República. Luis Alberto Rodríguez López Callejas, asesor principal del presidente de la República de Cuba. El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Señora Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente de la República de Cuba. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretarios, integrantes del gabinete. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Respetables ministros, embajadores y representantes de ministros de defensa de naciones amigas. Agregados militares de defensa, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Apreciables integrantes de las delegaciones de Fuerzas Armadas de países amigos que nos honran con su presencia. Invitados especiales, compañeros de armas del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación. A todos, muy buenos días. Es muy grato que en esta fecha de tanto significado para los mexicanos nos acompañen personalidades y delegaciones de naciones amigas que siempre son bienvenidas a México. Su presencia da realce a nuestras fiestas patrias y es muestra de las excelentes relaciones de amistad que mantienen nuestros países e instituciones armadas. Muchas gracias por estar aquí y formar parte de estas celebraciones. Honrar la libertad es reconocer el esfuerzo y sacrificio de quienes a lo largo de la historia han luchado por ella. De ahí que en septiembre, el mes patrio, como lo conocemos, nuestro país se viste de gala con los colores de la bandera nacional a través de conmemoraciones históricas que nos llenan de orgullo como mexicanos al estar en ellas impresas la grandeza de México y la fortaleza de nuestro pueblo. Celebrar el 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional este 16 de septiembre nos evoca la esencia de nuestra nación libre y soberana. Porque fue la madrugada del 16 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo, respaldado por los capitanes de caballería Ignacio Allende y Juan Aldama, en el grito de Dolores se arengó al pueblo a luchar por la independencia. El llamado tuvo gran convocatoria, exaltando en los más desfavorecidos los anhelos de libertad y cansados de las injusticias que coartaban ese derecho fundamental, encontraron en sus propias aspiraciones el medio para emanciparse. Se trataba de campesinos, mineros, trabajadores de haciendas, que sin instrucción castrense, pero ávidos de justicia e igualdad, formaron las filas de lo que más tarde sería el ejército insurgente. Es decir, fue el pueblo mismo que con determinación y la conciencia de que era necesario un cambio profundo que trajera esperanza y luz al porvenir de la patria, inició la primera transformación nacional. A la muerte de los iniciadores de ese movimiento, se convertiría en una lucha de 11 años en lo que hubo héroes como el siervo de la nación, José María Morelos, que con un pensamiento auténtico redactó los sentimientos de la nación, cuyos principios fueron la base de la primera Carta Magna concebida en nuestro territorio. O como el general insurgente Vicente Guerrero, quien legó para la historia la frase «La patria es primero», con lo que demostró su firmeza de ideales y preservó en el proceso de emancipación
pactando una alianza militar con el jefe realista Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, uniendo así a realistas e insurgentes en el ejército de las tres garantías, génesis del actual ejército mexicano. Esto sentó las bases de la consumación de la independencia de México, que se ratificaría 6 meses después con los tratados de Córdoba el 21 de agosto de 1821 y simbólicamente se representaría su consolidación con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese mismo año. De tal manera que en pocos días estaremos celebrando el bicentenario de este trascendental acontecimiento histórico que selló la libertad del pueblo de México. Por ello, además de Hidalgo, Morelos y Guerrero, es justo reconocer también a valientes mujeres y hombres del movimiento de independencia, como José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, los hermanos Bravo, Guadalupe Victoria y muchos héroes más. Gracias al valiente esfuerzo de todos ellos, nuestro país es libre, soberano e independiente. En contraste con las luchas armadas que se dieron en otras épocas para la construcción de la nación mexicana, en nuestros días las cosas son diferentes y los procesos de transformación se inician democráticamente con el pueblo que ejerce su derecho ciudadano de elegir un proyecto de nación con el que se identifica y está convencido de su viabilidad. Así, el respeto a la voluntad del pueblo es muestra de civilidad y aun cuando existan diferencias de pensamiento, todos somos mexicanos y es necesario estar unidos con el propósito común de alcanzar las aspiraciones y objetivos nacionales. Porque la unidad es la mayor fortaleza para lograr que el país avance con progreso y bienestar social, con justicia y auténtico Estado de Derecho. Señor presidente, como mexicanos, a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, nos llena de orgullo conmemorar el inicio de la lucha por la independencia nacional, ya que su misma trascendencia permite entender también la génesis de nuestras Fuerzas Armadas en aquel ejército de las tres garantías, el primer ejército del México independiente. Es claro que como soldados y marinos tenemos eso presente y nuestras instituciones armadas de tierra, mar y aire evolucionan a la par de México, constituyéndose en elementos fundamentales para la defensa de su integridad, independencia y soberanía, así como para su seguridad interior y apoyo a la sociedad, pero también para el desarrollo nacional. En consecuencia, el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, objetivamente se adaptan a los tiempos actuales y al contexto de nuestro país, respaldando firmemente al gobierno que usted representa. Nos preparamos cada día para fortalecer nuestras capacidades institucionales en aras de cumplir de manera eficaz las misiones y tareas que tenemos asignadas, siempre con respeto a los derechos humanos y manteniéndonos cerca del pueblo para protegerlo permanentemente, porque estamos orgullosos de que nuestros orígenes y porque sabemos que lo más importante es México. En este sentido, cada vez que la patria requiera a sus soldados y marinos para salvaguardarla o contribuir en su progreso, ahí estaremos con presteza, disciplina, lealtad, profesionalismo e institucionalidad. Por ello, el alto honor que representa ser soldado o marino se exalta cada 16 de septiembre con el desfile militar que desde 1935 el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México en ese entonces, decretara que se realizaría de manera ininterrumpida. Siguiendo esa tradición, esta mañana, señor presidente,
los integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional marcharán presentando al pueblo de México y a todo el mundo su adiestramiento, organización, capacidades operativas, logísticas, disciplina y marcialidad, ratificando la lealtad, el compromiso de servicio y el amor a la patria. Aspectos que se han fortalecido con la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la reciente creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y la evolución del Estado Mayor de la Defensa Nacional como Estado Mayor Conjunto. Destaco que también desfilarán un agrupamiento de delegaciones militares extranjeras de países amigos como son Argelia, Argentina, Bangladesh, Belice, Colombia, Costa de Marfil, Francia, Honduras, Italia, Marruecos, Perú, Reino Unido y Venezuela, que con gran disposición atendieron la invitación para formar parte de este significativo evento al que hacen lucir más con su presencia. Apreciable auditorio, al celebrar el inicio de la lucha de independencia, recordamos también que el principio motor para alcanzar fue el esfuerzo y la convicción de quienes, incluso a costa de su propia vida, tuvieron el valor de construir una patria libre y soberana. La defensa de estos preceptos se ha replicado en diferentes etapas de la historia del país, cuando la integridad, independencia y soberanía nacionales se han visto amenazadas por invasiones extranjeras a lo largo de los dos siglos de vida independiente. En estos casos, el pueblo de México ha luchado y ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido defender con honor y dignidad el suelo patrio. Por ello, la conmemoración de fechas emblemáticas nos permite mantener viva esa actitud perseverante de todos los mexicanos. En razón de esto, y a 211 años del inicio de la lucha por la libertad, con las convicciones que entrañan el amor a la patria, nos toca a los mexicanos de ahora reflexionar cada hecho histórico y reconocer a quienes en el pasado, colocando por delante a nuestra patria, respondieron a su llamado con valor, determinación y presteza. Celebremos con mucho orgullo la independencia nacional, que simboliza el origen de la mexicanidad, el sentido de pertenencia al territorio que es nuestro y a la virtud de las cualidades que como mexicanos nos distinguen en el mundo, para unirnos en una sola voz. ¡Viva México y viva la independencia nacional! Muchas gracias. El señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, hará uso de la palabra. Estimado y querido Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, distinguidas invitadas e invitados, querido México, gracias por la oportunidad que nos das de traer el abrazo agradecido de Cuba a tus hermosas celebraciones patrias por aquel grito de Dolores que tanto afán libertario despertó en nuestra región hace más de 200 años. Entre todos los hermanos que nos dio nuestra América, México cuenta, por muchas razones, como uno de los más entrañables para Cuba. Ese afecto que une nuestras tierras comienza con el deslumbramiento que nos provocan sus huellas profundas y diversas en la literatura y la historia de América. ¿Cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes?, dice en el Teocalli de Cholula el cubano José María Heredia, abriendo una fascinante puerta a ese mundo nuestro
muy anterior al de la terrible conquista que iniciaron siglos después, con matanza y destrucción sin freno, las tropas españolas que venían de Santiago de Cuba al mando de Hernán Cortés. Pero nadie nos diría más de México que José Martí. Cito fragmentos de su memorable discurso pronunciado en la velada en honor a este país en la Sociedad Literaria Hispanoamericana en 1981. Hoy nos reunimos a tributar honor a la nación ceñida de palmeros y azahares que alza como un florón de gloria al cielo azul las cumbres libres donde el silbato del ferrocarril despierta, coronada de rosas como ayer, con la salud del trabajo en la mejilla, el alma indómita que chispeaba al rescoldo en las cenizas de Cuauhtémoc, nunca apagadas. Saludamos a un pueblo que funde en crisol de su propio metal las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo. Más adelante, refiriéndose a la significativa fecha que conmemoramos hoy, Martí expresa: 300 años después, un cura citó su aldea guerra contra los padres que negaban la vida de alma a sus propios hijos. Era la hora del sol, cuando clareaban por entre las moreras las chozas de adobe de la pobre indiada. Y nunca, aunque velado 100 veces por la sangre, ha dejado desde entonces el sol de Hidalgo de lucir. Colgaron en jaulas de hierro las cabezas de los héroes, mordieron los héroes el polvo de un balazo en el corazón, pero el 16 de septiembre de cada año, a la hora de la madrugada, el presidente de la República de México vitorea ante el pueblo la patria libre, ondeando la bandera de Dolores. Fin de la cita. Por sus características, el proceso independentista mexicano, que iniciara con el grito de Dolores protagonizado por el padre Miguel Hidalgo un día como hoy en 1810 y se consumara 11 años después con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México, tuvo un notorio componente de reivindicaciones sociales e indigenistas que lo diferenció de otros procesos que tipificaron a la época de las independencias. Su impacto fue, sin dudas, extraordinario en la lucha libertaria y anticolonialista de nuestra región y particularmente en Cuba. Recogía aspiraciones ancestrales de pueblos enteros que habitaban el territorio no solo mexicano, sino también de Centro y Suramérica y de las Antillas. Reivindicaba a todos los sectores criollos pobres, blancos, negros y mulatos, sumidos en la miseria, el hambre y la explotación, y se oponía a la esclavitud del negro. La amplia presencia popular influyó de forma decisiva en su radicalización y en la concreción de importantes demandas sociales y políticas, lo que constituyó una inmensa inspiración y aliento para nuestro movimiento independentista. No son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia de México. Sobresale especialmente la solidaridad cubana en el enfrentamiento de México a las invasiones texanas en 1835-1836 y la invasión norteamericana de 1846 al 48. Se destacan los generales Pedro Ampundía, Juan Valentín Amador, Jerónimo Cardona, Manuel Fernández Castrillón, Antonio Gaona, Pedro Lemos y Anastasio Parrodi. Los cubanos Florencio Villarreal y José María Pérez Hernández lanzaron en marzo de 1854 el histórico Plan de Ayutla, determinante en el rompimiento del ejército y la sociedad mexicana con el gobierno dictatorial del general Santa Anna. Como ha confirmado el prestigioso investigador René González Barrios, varios de aquellos hombres ocuparon puestos claves en la vida político-militar mexicana y fueron gobernadores o comandantes militares en importantes plazas del país. Dos de ellos, los generales de división Anastasio Parrodi y Pedro Ampundía Grimarés, fueron ministros de Guerra y Marina en el gobierno de Benito Juárez durante la Guerra de la Reforma. En el Congreso, el gobierno, el exilio o la guerra al lado de Juárez, hubo siempre cubanos. Elogian su obra magnífica compatriotas prominentes como el general Domingo Goicuría y Cabrera y los poetas Juan Clemente Zenea y Pedro Santacilia, este último, quien fuera su yerno, secretario y agente de la República de Cuba en armas ante el gobierno mexicano. En la guerra contra los franceses sirvieron al ejército mexicano los hermanos Manuel y Rafael de Quesada y Loynaz,
general y coronel respectivamente. Los coroneles Luis Eduardo del Cristo, Rafael Bobadilla y Francisco León Tamayo, el médico comandante Rafael Aguilados Jiménez Ferrer y el capitán Félix Aguirre. Todos regresarían a Cuba al comenzar la guerra de los 10 años. Fue México entonces el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la Estrella Solitaria. Lo aprobó el Congreso, lo sentenció Juárez y lo agradeció Carlos Manuel de Céspedes, el presidente de la República en armas, en carta memorable a su par mexicano, y cito: altamente satisfactorio que México haya sido la primera nación de América que hubiese manifestado así sus generosas simpatías a la causa de la independencia y la libertad de Cuba. Una de las principales tareas que entonces cumpliría Pedro Santacilia con el consentimiento de Juárez fue enviar a Cuba un selecto grupo de militares mexicanos para contribuir a la formación y entrenamiento del naciente Ejército Libertador. Los mexicanos brillaron en los campos de Cuba y sus proezas inspiraron a la tropa y a cuantos oyeron hablar de ellas. Otra vez dejó el padre de la patria cubana constancia de aquella entrega en carta al Benemérito de las Américas. Escribe Céspedes: algunos caballeros mexicanos han venido aquí y han derramado su generosa sangre en nuestro suelo y por nuestra causa, y todo el país ha mostrado su gratitud por su heroica acción. Dos de aquellos bravos militares mexicanos, veteranos de la Guerra de la Reforma y la contienda contra el Imperio francés, llegaron a ostentar los grados de general de brigada del Ejército Libertador cubano y conformaron parte del cuadro de sus principales jefes, José Inclán Risco y Gabriel González Galván. Queridas amigas y amigos, por esa memoria entrañable que compartimos, nos estremecen e inspiran estos actos que reverencian la historia y volvemos una y otra vez sobre cada línea escrita para México por José Martí, quien enlaza para siempre a nuestras dos naciones en toda su obra, pero especialmente en las cartas a su gran amigo mexicano Manuel Mercado. Es también a ese amigo del alma a quien deja en carta inconclusa su rotundo testamento político, la voluntad consagrada al objetivo de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Años antes, en camino a Veracruz, Martí deja escrito: oh México querido, oh México adorado, ve los peligros que te cercan. Oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti. Por el norte un vecino avieso se cuaja. Tú te ordenarás, tú entenderás, tú te guiarás. Yo habré muerto, oh México, por defenderte y amarte. Aquí murió por la revolución el joven comunista Julio Antonio Mella, asesinado en una calle de esta misma ciudad, en la que se conocerían años después Ernesto Che Guevara y Fidel Castro Ruz por intermedio de su hermano Raúl. Aquí se entrenaron y organizaron su expedición los jóvenes de la generación del centenario. Aquí forjaron amistades y afectos que aún perduran y que se inmortalizaron en una canción que es como un himno de aquellos tiempos épicos, La Lupe, de Juan Almeida Bosque. De ese periodo mexicano quedaron para siempre en la historia cubana, entre muchos otros, los nombres de María Antonia González, Antonio del Conde, el Cuate, clave en la adquisición del yate Granma, Azarcio Venegas y Kid Medrano, luchadores profesionales que dieron entrenamiento físico a la tropa, Irma y Joaquina Vanegas, que ofrecieron su casa como campamento. El paso de Fidel y sus compañeros por México dejó profunda impresión en los futuros expedicionarios del Granma y un cúmulo de leyendas por todas partes de las que todavía se habla con admiración y respeto. No olvidaremos nunca que gracias al apoyo de muchos amigos mexicanos, zarpó el yate Granma de Tuxpan, Veracruz, el 25 de noviembre de 1956. De esa histórica embarcación descendió 7 días después, el 2 de diciembre, el recién nacido ejército rebelde que venía a libertar a Cuba. Tampoco olvidamos que a solo unos meses del histórico triunfo de la Revolución, en 1959, nos visitó el general Lázaro Cárdenas. Su voluntad de estar junto a nuestro pueblo, a raíz de la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961,
marca sensiblemente el carácter de nuestras relaciones. Fiel a sus mejores tradiciones, México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de la OEA por un mandato imperial. A lo largo de los años, jamás se ha quebrado lo que la historia unió indisolublemente. Nuestros dos países han honrado sus políticas soberanas al margen de cercanías o distancias entre los gobiernos. Impera lo que preconiza un principio muy mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay un mérito indiscutible en quienes han dedicado vida y energías, alma y corazón, a alimentar esa hermandad con la ternura de los pueblos. Rindo tributo aquí a la solidaridad sostenida, invariable, apasionada y firme que siempre encontramos en esta tierra que todos los cubanos debemos amar como la nuestra. Lo dijo el apóstol cubano, quien además dibujó con su prosa colorida un retrato fiel de este pueblo generoso al afirmar: como de la raíz de la tierra le viene al mexicano aquel carácter suyo, sagaz y señorial, pegado al país que adora, donde por la obra doble de la magnífica naturaleza y el dejo brillante de la leyenda y la epopeya se juntan en su rara medida el orden de lo real y el sentimiento romántico. Desde aquellas palabras hasta hoy, no ha dejado de crecer el patrimonio común levantado por una infinita lista de prestigiosos intelectuales y artistas de ambas naciones. Nos unen la literatura, el cine, las artes visuales, el bolero y el mambo. Podría decirse que el significativo intercambio cultural entre México y Cuba alcanza todas las manifestaciones de la cultura en su más amplia sección, por cuanto no es menos influyente la relación en el deporte, especialmente el béisbol y el boxeo, donde la conexión se da tan natural y profunda que por momentos se pierde el origen exacto de obras y hechos, y hay que concluir que proviene de ambos. Amigas y amigos, por esas y otras razones que no caben en un discurso necesariamente breve, es un gran honor participar en el desfile militar que conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México y expresar nuestros sentimientos ante su gobierno y su pueblo. Lo hago consciente de que es un reconocimiento a los lazos históricos y de hermandad existentes entre México y Cuba, una muestra genuina de aprecio, cariño y respeto que agradezco profundamente en nombre de mi pueblo. La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19 que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen. Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer. Como expresara Fidel,
en un acto de amistad cubano-mexicana celebrado el 2 de agosto de 1980. Nada soportaremos contra México, lo sentiremos como propio. Sabremos ser fieles a la amistad que han forjado siglos de historia y de hermosos principios comunes. ¡Viva México! ¡Viva la amistad entre Cuba y México! El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hará uso de la palabra. Excelentísimo señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Almirante José Rafael Ojeda Durán. Representantes del Gobierno de México, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueblo de México, amigas, amigos todos, por esas singularidades de nuestra historia, la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito, y no la de la consumación de la independencia nacional. A los mexicanos nos importa más el iniciador, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo fue otra cosa. A él le tocó con Allende, Aldama, Jiménez y otros dirigentes populares enfrentar a la oligarquía dominante y proclamar la abolición de la esclavitud. El pensamiento de Hidalgo era subversivo. Nada en su personalidad lo distanciaba de ser un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño, escribía: no hay remedio, señor intendente, el movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos
y venerables pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad, y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos. Al mismo tiempo, Hidalgo era un hombre profundamente humano, un auténtico cristiano. Así lo demuestra el hecho de que para evitar el degüello de miles de oponentes realistas, pero también de inocentes, prefirió quedarse en el Cerro de las Cruces y no tomar la Ciudad de México, que estaba prácticamente rendida. Sin embargo, sus adversarios nunca le perdonaron la osadía de querer igualar a los pobres con las clases más favorecidas. Baste recordar el juicio en que lo excomulgan y la manera en que lo asesinan. Le cortan la cabeza y le exhiben como escarmiento por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ningún dirigente en la historia de México ha recibido más insultos que el cura Hidalgo. Paco Ignacio Taibo hace un recuento de todos los improperios. Endurecida alma, escolástico sombrío, monstruo, taimado, corazón fementido, rencoroso, padre de gentes feroces, curasila, entrañas sin entrañas, villano, hipócrita, refinado, tirano de tu tierra, pachá, locura, imprudentísimo bachiller, caco, malo, malísimo, perversísimo, ignorantísimo bachiller Costilla, excelentísimo pícaro, homicida, execrable majadero, badulaque, borriquísimo, primogénito de Satanás, malditísimo ladrón, liberticida, insecto venenoso, energúmeno, archiloco americano. Por si fuese poco, en el juicio de excomunión lo llaman demagogo, desnaturalizado y frenético. Él se defendía respondiendo que actuaba con apego a su conciencia, y es célebre la frase que dirige a sus acusadores: abrid los ojos, americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos, ellos no son católicos sino por política. Su Dios es el dinero,
y las combinaciones solo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español? En fin, si Hidalgo no hubiese sido auténtico como lo era, no lo hubiesen sacrificado con tanta hazaña como lo hicieron con Jesús Cristo. Sin embargo, Hidalgo en sus últimas horas dio muestra de un temple excepcional y de una serenidad conmovedora, y hasta tuvo el gesto de una insólita amabilidad de componer unas décimas de agradecimiento a sus carceleros por el buen trato que le brindaron, una de ellas dedicada al cabo Manuel Ortega, dice así: Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Lo que le permitió al padre de la patria enfrentar la muerte con aplomo y tranquilidad fue la paz con su conciencia, la certeza de que con fidelidad a sus principios y valores había hecho lo correcto y lo que era necesario para el bien del pueblo al que se debía. Cuando lo iban a fusilar, a 4 metros de distancia, los soldados temblaban. Le dieron varios tiros sin matarlo y el sargento del pelotón tuvo que ordenar a 2 de ellos que le pusieran las bocas de los fusiles directamente en el corazón. Después de matarlo, le cortaron la cabeza y junto con las de Allende, Aldama y Jiménez, las colocaron en cada esquina del edificio de la Alhóndiga de Granaditas. Nosotros, los mexicanos, nos sentimos orgullosos de este héroe y de muchos más, porque aquí, en México, como en ninguna otra parte, el movimiento independentista no se inició por simples reacomodos en las cúpulas del poder, ni se gestó únicamente por un sentimiento nacionalista, sino que fue fruto de un anhelo de justicia y de libertad. Por ello, el grito de libertad y justicia va antes que el de la independencia política. No obstante, este ideal profundo representó todo un desafío para los potentados, quienes lograron contenerlo y postergar su realización durante 100 años.
porque es hasta un siglo después de consumada la independencia que otro grito, el de la Revolución Mexicana de 1910, empezara a convertir en realidad los sueños y los ideales de los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Leona Vicario, de Juan Aldama, de Ignacio Allende, de José Mariano Jiménez y de muchos otros dirigentes, mujeres y hombres que comenzaron la lucha por la emancipación auténtica del pueblo de México. El día de hoy recordamos esa gran gesta histórica y la celebramos con la participación del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. Ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran
ni con toda el agua de los océanos. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Todavía vive, y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. En la búsqueda de la reconciliación, también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Como lo señalaba José Martí, el choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía, del amor. ¡Que viva la independencia de México! ¡Que viva la independencia de Cuba! ¡Que viva la independencia de todos los pueblos del mundo! ¡Que viva la fraternidad universal! Comandante de la columna del desfile dirigirá el exhorto de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Guardia Nacional. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional. En estos momentos, vemos cómo los vehículos blindados Lynx realizan un movimiento para desalojar esta Plaza de la Constitución y se prepararán para realizar sus desplazamientos frente al Presidium. Los vehículos blindados Lynx son tripulados por 3 integrantes. Están artillados con una ametralladora coaxial y una ametralladora de defensa cercana, ambas calibre 7.62. Mediante el empleo de su cañón calibre 90, con su gran poder y volumen de fuego,
apoyan las operaciones de los demás núcleos de la unidad blindada. Su movilidad táctica se manifiesta por su gran autonomía, al tiempo que pueden ser transportados por medios aéreos para incrementar su movilidad estratégica. Estos ingenios se encuentran desplegados en puntos estratégicos del territorio nacional. Thank you.
Sobre nosotros, solo el cielo. Lema que identifica mujeres y hombres paracaidistas que muestran su valor al saltar desde aeronaves militares en vuelo. Podemos observar que por el cielo sobre la Ciudad de México desciende un equipo de caída libre militar desde una altura de 2.700 metros y una velocidad de descenso aproximada de 200 kilómetros por hora durante 40 segundos. 10 paracaidistas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano y 5 de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México realizan un salto en caída libre militar desde un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea Mexicana, empleando un paracaídas tipo ala de apertura manual. La caída libre militar es una actividad de alto riesgo en la que se requiere de estabilidad emocional, gran concentración y profesionalismo, lo cual es posible gracias al adiestramiento militar. Surge como una necesidad de modernización del paracaidismo militar, que realiza saltos a grandes alturas y calculando el tiempo necesario para la apertura del paracaídas, ya que en su momento no se contaba con algún sistema de apertura automático para poder establecer un parámetro de seguridad, realizándose en aquel entonces únicamente con determinación y arrojo. La preparación de un paracaidista de caída libre requiere de un intenso y constante adiestramiento. La mayoría de estos paracaidistas acumula más de 3.000 saltos, en los que desarrollan las habilidades para poder realizar las maniobras que observamos. Esta actividad se realiza en dos modalidades, táctica y deportiva. Para el desarrollo táctico, se emplea un paracaídas TW-9340 tipo ala. La modalidad deportiva se emplea para exhibiciones donde cada integrante demuestra sus destrezas, así como el trabajo relativo en caída libre, en formaciones con copas desplegadas. El personal instructor que desarrolla esta actividad es responsable de impartir el curso básico de caída libre militar. El personal paracaidista de infiltración se agrupa en unidades tácticas que tienen como misión principal arribar al área de operaciones mediante el salto en caída libre, maniobrando con la copa de su paracaídas para aterrizar con gran precisión en el punto seleccionado. Este personal lleva consigo su equipo básico de supervivencia, un arma larga y un arma corta, granadas de humo y lienzos de tela llamados paineles. Con este material, marcan la zona de lanzamiento sobre un terreno de 2.7 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, espacio en donde aterrizarán quienes integran la operación de desembarco aéreo. Actualmente, la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano se encuentra integrada con 3 batallones, con el efectivo de 2.274 mujeres y hombres. Además de sus funciones tácticas, debido a altas capacidades y la ubicación de su unidad matriz en la Ciudad de México, la Brigada de Fusileros Paracaidistas tienen un papel sumamente importante en la aplicación del Plan DN-3E, mediante el cual han desarrollado un sinnúmero de actividades en auxilio de la población, destacando el rescate de personas y sus bienes en el estado de Tabasco durante las inundaciones ocurridas en noviembre y diciembre del año pasado, y diversos rescates de alpinistas en los volcanes de Popocatépetl y Pico de Orizaba. Entre estas acciones destacan los integrantes de esta brigada del ejército con especialidad en rescate en media y alta montaña, quienes han participado en diversos rescates en el interior de la República, como fue el caso del pasado 10 de marzo del 2020, a inmediaciones de las cascadas Basasashi, en el municipio de Ocampo, Chihuahua, donde pusieron de manifiesto su destreza, adiestramiento y arrojo, al realizar la recuperación del cuerpo de una persona que desafortunadamente perdió la vida en el lugar de difícil acceso, haciendo complicada su extracción, pero no imposible, destacando la participación del teniente de infantería paracaidista David Jiménez Cerón, que en el día de hoy desfila orgullosamente formando parte del contingente de su unidad. Tenacidad, arrojo, valentía y espíritu de cuerpo son solo uno de los valores que caracteriza a todo paracaidista del ejército.
Ellos llevan grabado en su pecho, además de las alas doradas que los distingue, la lealtad que caracteriza a todo soldado y lo demuestran con estos saltos que hoy observamos. En su conjunto, todos deben calificarse como paracaidistas para pertenecer a esta unidad y participar en cualquier operación de desembarco aéreo. Es así como el personal de aerotropas del Ejército Mexicano y de la Armada de México finalizan la demostración de su alto nivel de adiestramiento. Por México. Podemos ver cómo dos helicópteros CMD-530 de la Fuerza Aérea Mexicana, artillados con ametralladoras y lanzacohetes, realizan una operación de apoyo aéreo, conocida como sombrilla aérea, que consiste en dar cobertura manteniendo aeronaves artilladas en el aire para brindar protección a las tropas en el campo de batalla. Mientras un helicóptero Cougar Echo Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Secretaría de Marina Armada de México descienden para realizar una operación de infiltración de soga rápida. Estas operaciones se ejecutan para cumplir misiones en donde se requiere de la máxima sorpresa y rapidez, ya sea en tierra o en el mar. Observamos a personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en una operación de descenso con soga rápida. La operación de descenso consiste en introducir equipos tácticos en forma rápida y sorpresiva en un área, instalación o objetivo determinado para el cumplimiento de sus diversas misiones. Un equipo del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México, cada uno integrado por 8 elementos que cuentan con conocimientos en comunicaciones, primeros auxilios, además del manejo de diverso armamento. Cuentan con la capacitación que deben reunir quienes integran este cuerpo especial. Estas operaciones se planean para cumplir misiones donde se requiere aplicar el efecto disuasivo del empleo de helicópteros, que proporcionan rapidez, sorpresa, maniobrabilidad, volumen y potencia de fuego. Cuando el helicóptero no puede aterrizar por las condiciones adversas del terreno o por los obstáculos existentes, el descenso se realiza con el empleo de la soga rápida, evitando que la aeronave se pose en tierra. Una vez que las aeronaves arriban al área de desembarque, cuentan con escasos minutos para descender y entrar en acción, con el objeto de mantener la sorpresa y conservar la iniciativa en la operación. El descenso de soga rápida es realizado por medio de la aplicación de anclajes en una aeronave, cuya finalidad es servir como medio de descenso para el personal que integra un equipo táctico, utilizado a una altura máxima de 30 metros. Esta operación permite descender rápidamente desde helicópteros con la soga. Solamente para la realización de esta actividad se usará la soga frenando la caída con los guantes y los pies, los cuales sirven de estabilizadores para mantener el cuerpo en forma vertical. Por ende, el personal debe de contar con una excelente condición física, capaz de soportar su propio peso y el de su equipo, ya que estará estático por 5 segundos. El Ejército Mexicano y la Armada de México materializan actividades de adiestramiento en forma conjunta, lo cual permite actuar en forma coordinada, llevando a cabo entrenamiento en diversas técnicas
que les permiten actuar de forma integrada para el cumplimiento de sus misiones. Una vez que las tropas de fuerzas especiales han descendido, se reorganizan para dar cumplimiento a la misión ordenada, sea esta táctica, de apoyo institucional o de auxilio a la población civil. En la actualidad, este tipo de operaciones adquieren una enorme importancia en la aplicación del plan DN-3E, ya que permiten llevar a cabo las actividades de búsqueda, rescate y evacuación de personas afectadas por desastres naturales o artificiales en áreas aisladas o de difícil acceso. Una vez que las tropas han cumplido su misión, deben ser evacuadas hacia un área de reorganización, en donde se preparan para el cumplimiento de otras misiones, lo cual puede realizarse con los medios aéreos disponibles, mediante una operación aeromóvil denominada exfiltración. En estos momentos, pueden apreciar cómo dos equipos de fuerzas especiales serán anclados cada uno sobre una cuerda suspendida de los helicópteros Cougar, con el fin de ser exfiltrados después de haber cumplido con una misión. Esta operación consiste en el empleo de aeronaves de ala rotativa para extraer al personal en forma rápida y oportuna de un área, instalación, después de haber cumplido con la misión asignada. Puede llevarse a cabo mediante el empleo de cuerdas o sogas para exfiltración. Cuando los helicópteros no puedan aterrizar por las condiciones adversas del terreno o por los obstáculos existentes, manteniéndose en vuelos estacionarios y evitando que se posen tierra. Una vez que las aeronaves descienden a una altura cercana a los 12 metros del lugar donde se encuentra el personal, son escasos minutos para anclarlos a las cuerdas y proceder a la exfiltración lo más rápido posible, a fin de evitar la exposición de las aeronaves a una acción armada por parte del adversario. Se debe tener cuidado de no ajustar mucho las correas del cuello del arnés, debido a que si se cierran por el peso del personal y equipo, se corre el riesgo de asfixias o desvanecimiento. El maestro de carga hace la indicación de listo al piloto de la aeronave para iniciar el ascenso hasta tener la altura suficiente e iniciar la ruta de vuelo, iniciando el ascenso en forma vertical hasta alcanzar una altura en la que las tropas queden suspendidas. Es así como este personal demuestra su alto nivel de adiestramiento especializado en las operaciones aeromóviles que son realizadas por las unidades de fuerzas especiales. Con gran orgullo y distinción, este personal es portador de la boina verde, presto a cumplir con la misión, en la selva o en el desierto, siempre con alma, fuerza, lealtad y gran valor, las fuerzas especiales dan todo por México. Con un vistoso movimiento, vemos entrar a nuestro Zócalo capitalino vehículos pertenecientes a la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana. Estos automotores son parte del gran parque vehicular con que se cuenta para desarrollar las actividades operativas terrestres, marítimas y lacustres, por lo que observamos. Vehículos de reconocimiento. Vehículos de transporte de personal. Vehículos blindados. Motocicletas. Y lanchas semirrígidas. Estos vehículos cuentan con diverso armamento que proporciona una gran potencia y volumen de fuego, lo que permite realizar operaciones para reducir la violencia en el país. También podemos observar el personal de paracaidistas y fuerzas especiales del ejército que nos proporcionaron la emoción y adrenalina de los ejercicios de descenso en caída libre, infiltración y exfiltración. Thank you.
El general de división, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante de la columna del desfile, se dirige al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solicito autorización para iniciar el desfile militar conmemorativo al 211 aniversario del inicio de nuestra independencia. Nuestra bandera. Marcando el inicio de este desfile, podemos escuchar el rugir de las aeronaves caza táctico multipropósito de alto rendimiento F-5 sobre la Plaza de la Constitución. Nuestra bandera es uno de los símbolos patrios. Nos da identidad y nos hace sentir orgullosos como mexicanos. Abre paso a la bandera monumental, precedida gallardamente por una descubierta de motociclistas, de mujeres y hombres del Ejército Mexicano, Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, en este festejo del 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Los soldados de México nos sentimos muy orgullosos de confeccionar a mano todas las banderas que desfilan el día de hoy y todas aquellas que los mexicanos pueden observar ondeando en el asta bandera monumentales de todo el territorio nacional. Este contingente representa el trabajo en conjunto y coordinado que realiza el personal militar en beneficio del pueblo de México. Con distinción y marcialidad, desfilan mujeres y hombres de las tres Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, portando 72 banderas, distinguiéndose al frente la bandera del Ejército Trigarante, ideada por el general Vicente Guerrero y el general Agustín de Iturbide, la cual simbolizó la independencia, religión y unión del pueblo de México. Desfila ante ustedes un carro temático alusivo al inicio de la Guerra de Independencia de México. En este se destaca la figura del cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, tras haber sido descubiertas las conspiraciones de Querétaro, hizo retirar las campanas de la parroquia de Dolores para convocar al pueblo a tomar las armas. Observamos pasar una banda de guerra que porta la vestimenta del batallón Hidalgo. Surcando nuestro espacio aeronacional, apreciamos a la escuadrilla Mamut, compuesta por dos aeronaves de transporte, una Spartan C-27J y un Hércules C-130, escoltados por 8 aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana. El avión C-27J Spartan es empleado para el transporte de personal y material diverso durante la aplicación del plan DN-3E. Apreciamos con su característico arraigo y tradición en tierra caliente un cuerpo de caballería de defensas rurales del Ejército Mexicano con la vestimenta representativa del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina. Desfila ante nosotros una sección de soldados que portan el uniforme que perteneció a la infantería del Ejército Trigarante. Desfila ante nosotros una sección con el uniforme del Batallón Activo de San Luis,
unidad de infantería que tomó parte en la campaña de Texas en 1836 y en la batalla de La Angostura durante los días 22 y 23 de febrero de 1847. Custodiando con valor nuestra enseña nacional, se presentan las escoltas de bandera de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire y de la Guardia Nacional, escoltadas por mujeres que portan los guiones del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Para los soldados del Ejército que desfilan el día de hoy ante el pueblo de México, es un orgullo portar los uniformes emblemáticos de valerosos mexicanos que lucharon a través de nuestra historia por nuestra patria y libertad. Así como ellos, los actuales integrantes del Ejército y Fuerza Aérea actuamos con total compromiso y lealtad en todas las latitudes del territorio nacional por el bienestar de todos los mexicanos. Engalanar este desfile militar conmemorativo al inicio de nuestra independencia, se presenta ante nosotros el agrupamiento de delegaciones extranjeras. Este agrupamiento está integrado con contingentes de los ejércitos de países amigos de América, Asia, África y Europa, quienes se unen a nuestro magno festejo. Pueblo de México, damos nuestro reconocimiento y agradecimiento a los distinguidos militares que nos honran con su presencia. En este momento podemos observar a la Escuadrilla Avispa, formada en su totalidad por 4 aeronaves C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana, en formación diamante. Este tipo de aeronaves se emplean para el transporte de personal y material, habiéndose empleado hasta el momento, durante la presente pandemia, en 185 operaciones aéreas, lo que ha representado más de 450 horas en vuelo. Iniciamos el paso de nuestros amigos con una sección de pioneros y la banda de música de la Legión Extranjera de la República Francesa. Francia se encuentra situada en Europa Occidental, pudiendo encontrar en su interior la imponente cordillera de los Alpes y los Pirineos, así como el río Loira. Su forma de gobierno es la República Semipresidencialista Unitaria y su idioma oficial es el francés. Sus Fuerzas Armadas comprenden el Ejército de Tierra, la Marina Nacional, el Ejército de Aire y la Gendarmería Nacional de Francia. El Ejército de Tierra está compuesto por las tropas de marina, la legión extranjera, el arma blindada de caballería, la artillería, aviación ligera del Ejército de Tierra, el cuerpo de ingenieros militares, la infantería con famosos cazadores alpinos, logística y transporte, servicios técnicos. Ahora, frente a nosotros hace acto de presencia un contingente del Ejército Argentino. Argentina se encuentra situada en el cono sur del continente americano, bañada por el Río de la Plata y rodeada por el Océano Atlántico. Posee un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Su idioma oficial es el español. Marchan sus cadetes del Colegio Militar de la Nación, en representación de sus Fuerzas Armadas. Hermanos argentinos, sean bienvenidos a este país. Es muy grato observar la marcialidad con que marchan sus cadetes. Se presenta frente al pueblo mexicano un contingente de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, del Ejército de Colombia, quienes orgullosamente representan el día de hoy a las fuerzas militares de este fraternal país.
Esta hermana nación se encuentra situada en Sudamérica y está rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es democrático, participativo, centralizado, y su idioma oficial es el español. Las fuerzas militares son el conjunto de instituciones castrenses adscritas al Ministerio de Defensa. Orgulloso y marcial desfilan frente al pueblo de México el contingente representativo de las Fuerzas Armadas Hondureñas, con un oficial y 33 cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán. Esta hermana nación se encuentra situada en la parte central del continente americano, rodeada por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el español. Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Volando sobre la Plaza de la Constitución, vemos a la Escuadrilla Orca, conformada por tres aeronaves Boeing 737-800, escoltada por tres aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana. Haciendo gala de su solidaridad con el pueblo mexicano, se presenta un contingente del Colegio Militar de la Nación del Ejército de la República del Perú, en representación de sus Fuerzas Armadas. Perú es un país sudamericano que se encuentra entre el bosque del Amazonas y Machu Picchu. Su forma de gobierno es la República Unitaria Representativa Descentralizada Presidencialista. Su idioma oficial es el español. Las instituciones armadas que componen sus fuerzas son el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Ahora desfila el contingente representativo de la República Popular de Bangladesh. Bangladesh es un país surasiático marcado por su abundante vegetación y sus numerosos canales. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria y su idioma oficial es el bengalí. A continuación, podemos observar el paso de 24 distinguidos elementos de Fuerzas de Defensa de Belice. Belice se ubica en el noreste de Centroamérica. Tiene fronteras con Honduras, Guatemala y México. Su forma de gobierno es la democracia y su idioma oficial es el inglés. Los hermanos beliceños comparten sus raíces mayas con el pueblo mexicano. Sean bienvenidos. Haciendo gala de un paso firme y contundente, pasa frente a nosotros el contingente del Ejército Real de Marruecos, conformado por 35 representantes de sus Fuerzas Armadas. Marruecos se encuentra situado al norte del continente africano, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Su régimen de gobierno es la monarquía constitucional. Su idioma oficial es el árabe. Haciendo gala de su paso legendario y con toda su elegancia, desfila ante nosotros 27 representantes del Ejército del Reino Unido de la Gran Bretaña. El avión C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana, que integra la Escuadrilla Mamut que observamos sobre nosotros, es una aeronave de transporte pesada diseñada para cumplir misiones tácticas como el transporte de personal y material diverso y el lanzamiento de aerotropas. Actualmente contribuyen en la distribución de insumos médicos y vacunas contra el COVID-19. Hasta el momento, las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana han transportado más de 450 toneladas de estos materiales en más de 500 operaciones aéreas, lo que representa más de 600 horas de vuelo. En este momento, hace acto de presencia el contingente representativo del Ejército de la República Argelina Democrática y Popular. Este país, amigo, se encuentra situado al norte de África y la zona mediterránea. En su nombre, manifiesta su forma de gobierno republicano, democrático y popular. Su idioma oficial es el árabe. El Ejército argelino se encuentra altamente profesionalizado y capacitado para operaciones terrestres. Marcha ante nosotros un contingente de la República Bolivariana de Venezuela.
esta nación amiga se encuentra situada en la zona intertropical de América del Sur, bordeada por el Mar Caribe y bañada en su interior por los ríos Orinoco y Amazonas. Realizan un segundo pase las aeronaves de transporte C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana. Este tipo de aviones ha sido empleado en apoyo para la distribución de libros escolares en beneficio de la niñez mexicana. En este momento, hace acto de presencia un contingente de Côte d'Ivoire. Esta nación se encuentra situada en África Occidental, en la costa del Océano Atlántico. Su forma de gobierno es la República Presidencialista y su idioma oficial es el francés. Sus Fuerzas Armadas están integradas por el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Gendarmería Nacional. Para cerrar este distinguido agrupamiento, observaremos la contundente marcha del contingente del Ejército de la República de Italia. Italia es un país ubicado en el occidente de Europa, con una larga costa en el mar Mediterráneo. Se presenta el agrupamiento de defensa exterior y seguridad interior. Lo encabeza la comandancia del ejército, que con fecha 13 de agosto de 2021 pasó su revista de entrada. Esta comandancia fue creada como parte del proceso de modernización y transformación de la Secretaría de la Defensa Nacional para adaptarla a las exigencias actuales en los ámbitos nacional e internacional. Desfilan los guiones más distintivos que representan a cada una de las armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Es importante mencionar que la mayoría del armamento que se muestra en este desfile es diseñado y fabricado por ingenieros militares de la Dirección General de Industria Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Todo por México! Desfila ante el pueblo de México el Cuerpo de Fuerzas Especiales con su comandante y grupo de comando. Las Fuerzas Especiales son unidades del Ejército Mexicano que se distinguen por poseer equipamiento y adiestramiento de vanguardia, con capacidad de reacción y movilidad para cumplir misiones en poblados, desiertos, áreas selváticas, alta montaña y anfibias, entre otras. En el sentido de identidad de estas tropas, se fortalece con la presencia de su banda de guerra y los guiones de este cuerpo especial que representan a su cuartel general, sus batallones y al centro de adiestramiento del Cuerpo de Fuerzas Especiales. La sección con traje de ghillie color verde puede ser empleada en zonas de áreas boscosas o selváticas donde se mimatizan. Portan un fusil que cuenta con un alto grado de precisión. Esta compañía de operaciones en selva que observamos es una unidad altamente entrenada para actuar en áreas con vegetación y climas extremos. Desfila una sección de mujeres que portan diverso armamento con un fusil de asalto y el lanzador múltiple de granadas calibre 40. Al redoble del tambor desfilan dos compañías de operaciones en desierto. Estas tropas son adiestradas en el Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en Desierto, ubicado en Laguna Salada, Baja California, lugar con temperaturas que oscilan entre los 45 y 50 grados centígrados. En estas áreas de adiestramiento, el personal aprende técnicas para sobrevivir y tácticas para combatir en un medio hostil. Desfilan dos compañías de operaciones urbanas. Sus integrantes portan el uniforme de camuflaje transicional patrón T3E, que permite ocultarse con mayor eficacia a las vistas del adversario, confundiéndose con el entorno en que se opera. El adiestramiento de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano les capacita para cumplir adecuadamente las misiones de defensa nacional, mediante técnicas de exploración y combate. El armamento que emplean está constituido para ametralladoras. Los aviones de transporte Boeing 737-800
de la Fuerza Aérea Mexicana que podemos ver, repatriaron a casi 1,000 connacionales que se encontraban varados en diferentes países al inicio de la actual pandemia, repatriando también a sus países de procedencia alrededor de más de 2,200 personas de naciones amigas en casi 100 operaciones aéreas. El agrupamiento motorizado de operaciones en selva se transporta a bordo de camionetas pick-up doble cabina, pintadas con patrón pixelado tipo selva y desierto, con el fin de aprovechar las ventajas de movilidad y rapidez que brinda este tipo de vehículos. Desfila el escalón motorizado de operaciones en desierto. Las tropas y vehículos de este agrupamiento emplean para su camuflaje un patrón de colores beige armonizados con las tonalidades de este tipo de clima, pudiendo pasar inadvertidos a la vista de los adversarios. Es importante que los integrantes del Ejército Mexicano se encuentren adiestrados en operaciones en desierto, debido a que el 40% del territorio nacional se encuentra conformado por este tipo de geografía. El bloque motorizado de Fuerzas Especiales se transporta en vehículos blindados como el DN-11, fabricados por la industria militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, se confeccionan uniformes y vehículos empleando un camuflaje tradicional T-3E. Los aviones T-6C que escoltan a las aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana pueden ser artillados con ametralladoras, lanzacohetes y bombas para ser empleados en misiones de patrullaje y vigilancia, reconocimiento, apoyo por el fuego y vuelo acrobático y táctico, con capacidad para operar de día y de noche. El bloque de operaciones anfibias de Fuerzas Especiales se integra con embarcaciones de los siguientes tipos. Piraña, para una tripulación de 12 personas y capacidad de carga de 7 toneladas. Zodiac, soporta una carga de 4 toneladas y pueden abordar 9 elementos. Te presenta un carro temático de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, compuesta con una célula de francotiradores, equipo que ha participado en competencias internacionales y un vehículo de ataque rápido. Han participado en diversas competencias internacionales, dentro de las que destaca el ejercicio Campion Patrol, el cual se realiza cada año en el Reino Unido. Del cielo a la misión. Lema que identifica a los fusileros paracaidistas del Ejército Mexicano. Conmemorando el 75 aniversario de la creación de las aerotropas en México, desfila ante ustedes la Brigada de Fusileros Paracaidistas, con mando y Estado Mayor. La sección de infiltración está capacitada para realizar saltos de caída libre, utilizando paracaídas tácticos de alto rendimiento de apertura manual, para realizar saltos de operaciones de infiltración en áreas de difícil acceso. La sección de precursores de asalto aéreo desarrolla actividades de reconocimiento y combate con el fin de ubicar, seleccionar, marcar y poner en operación zonas de salto y de aterrizaje para helicóptero. La sección de apoyo antitanque está capacitada para realizar operaciones tácticas de búsqueda, localización y destrucción de vehículos blindados. Cuenta con lanzacohetes, lo cual facilita la captura de sus objetivos y defensa contra vehículos blindados. Las aeronaves caza C-295 que sobrevuelan en este momento hicieron merecedor al Escuadrón Aéreo 301 del Premio de Prevención de Accidentes durante la 61 Conferencia de Comandantes y Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas, celebrado en Tegucigalpa, Honduras, por haber acumulado más de 2,350 horas de vuelo sin accidentes durante el 2020. El Batallón de Fusileros Paracaidistas del Ejército constituye el núcleo principal de esta gran unidad, integrado por 3 compañías de personal de las diversas armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, con alto adiestramiento y con equipo para el cumplimiento de sus misiones. Estas unidades tienen la característica principal
derribar en poco tiempo al área de combate al realizar saltos desde aeronaves militares en vuelo, utilizando diferentes tipos de paracaídas para descender a tierra. El personal especialista de las unidades de aerotropas cuentan con un adiestramiento para realizar saltos a gran altura y misiones en diversas áreas geográficas de difícil acceso. El efectivo de un batallón de aerotropas es de 656 integrantes. Su armamento principal es el fusil FX-05, arma diseñada y fabricada por ingenieros del Ejército Mexicano y con la que se encuentran dotadas todas las unidades de la institución. Para el cumplimiento de sus misiones asignadas, pueden emplear diferentes tipos de vehículos automotores, lo que propicia la especialización, tanto en adiestramiento como en operaciones en los diferentes entornos en que puedan operar las tropas. En estos vehículos cuentan con un alto poder defensivo que les proporcionan las ametralladoras calibre .50 y ametralladoras lanzagranadas. Los batallones de fusileros paracaidistas del Ejército constituyen el núcleo principal de esta gran unidad. La evolución de las aerotropas nacionales ha sido progresiva y permanente. Desde su creación como compañía mínima, después batallón, hasta transformarse en la actual Brigada de Fusileros Paracaidistas. Como parte de las políticas de igualdad de género emprendidas a nivel institucional, la Brigada de Fusileros Paracaidistas abrió sus filas a mujeres en el año 2015. A bordo de vehículos blindados ZANCAD, el personal de paracaidistas realiza operaciones en ambientes urbanos con mayor seguridad, gracias a la protección que proporciona el blindaje con que cuentan. Pudiendo progresar en el cumplimiento de sus misiones, estos automotores están dotadas con ametralladora 50 y pueden transportar a 10 elementos. La compañía de armas de apoyo se integra con personal especialista en armamento colectivo, como son los lanzacohetes, lanzagranadas, ametralladoras y morteros. Como parte de los festejos del 75 aniversario de creación de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, se presenta el carro temático de este cuerpo especial. Inició sus actividades desde 1946, mostrando este vehículo la evolución histórica de su vestuario y equipo. Precaución, desconfianza, reacción. Desfila ante ustedes el Cuerpo de Policía Militar del Ejército, con mando acompañado de su grupo de comando. Este personal auxilia a los mandos territoriales de grandes unidades o de instalaciones y dependencias en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la seguridad, la disciplina y el orden. Mediante su actuación, la Policía Militar releva a las demás tropas del desempeño del servicio de armas destinados a las finalidades antes expresadas, permitiendo así que éstas se dediquen íntegramente a sus misiones de combate o servicio. Parte integrante del Cuerpo de Policía Militar del Ejército está integrado por las compañías de binomios canófilos. Se aproxima una escuadrilla de aviones F-5, realizando una operación de escolta aérea a tres Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana, que consiste en proporcionar protección a aeronaves en vuelo que se tornan vulnerables, haciendo uso de su equipo y armamento para atacar blancos tanto en el aire como en superficie. Este tipo de aviones se encargan de la defensa de la soberanía de la totalidad del espacio aéreo nacional. Actualmente el Ejército cuenta con más de 1.100 perros para búsqueda y rescate, detección de nervantes y explosivos, guardia y protección y rastreo. Los vehículos con que cuenta este cuerpo especial facilitan la reacción durante el desarrollo de actividades relacionadas con el apoyo a las autoridades responsables de la seguridad pública, además de que les permite atender a la población civil en caso de desastre y llevar a cabo la protección de las personas, a la propiedad pública, prevenir el pillaje y el saqueo. Vigilar, proteger y custodiar
son las directrices que rigen el actuar del policía militar, quienes se desempeñan como guardianes de la disciplina. Tienen siempre en mente el amor a la patria, a las instituciones y al pueblo de México. Los policías militares tienen a su cargo custodiar y proteger instalaciones militares, controlar el tránsito militar y vigilar el cumplimiento de las medidas para garantizar la seguridad de las personas, la información y las instalaciones. Cuéntame la historia de la infantería y me habrás contado la historia de todas las guerras. Desfilan unidades representativas del arma de infantería, del ejército con su mando y Estado Mayor. La infantería es el arma de combate a pie. Utiliza toda clase de armas y para desplazarse emplea todo tipo de transporte. Reviste gran importancia en las operaciones militares de conjunto, por lo cual es considerada la base de las combinaciones del mando. El fusil FX-05 de fabricación mexicana es el arma individual de la infantería, diseñada por las y los ingenieros del ejército mexicano y fabricada por la industria militar del país. Por sus características técnicas y balísticas, es un fusil confiable en diversas situaciones y condiciones climatológicas adversas. Fue diseñado específicamente para que cada soldado del ejército mexicano contara con un fusil ligero, con gran volumen de fuego y de práctico empleo en las múltiples misiones que cumple. Actualmente la infantería mexicana del ejército se encuentra en proceso de modernización. Se incrementaron los efectivos de diversas unidades ubicados en distintas regiones del país y se les dotó con vehículos y servicios logísticos para fortalecer sus capacidades operativas. Como parte del armamento colectivo, las unidades de infantería cuentan con ametralladoras ligeras, fabricadas con las más altas características técnicas y balísticas, capaces de efectuar de 600 a 800 disparos por minuto, lo que permite a las tropas contar con un gran volumen de fuego. La peculiaridad de desplazarse a pie le permite maniobrar sobre terreno difícil, impasable para otras tropas. Por la izquierda vemos en formación Delta a la escuadrilla Cougar, formada por 5 helicópteros Eco Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves, por sus avanzados sistemas, son un símbolo de la tecnología y la vanguardia de esta Fuerza Armada. Debido a su versatilidad, son empleados para apoyar a la población civil en caso de desastres, necesidades públicas y como ambulancias aéreas. De igual forma, dentro de la gran variedad de armamento que emplea la infantería, cuentan con el lanzacohetes, que por su peso y tamaño es considerada como arma individual, y por sus características técnicas y balísticas es un arma empleada para la neutralización o destrucción de vehículos blindados ligeros. Las tropas que hoy desfilan ante nosotros visten el uniforme pincelado acabado inteligente Ristoff, que por sus propiedades permite a cada soldado mimetizarse fácilmente en los diferentes entornos de la orografía del país, en dos tonalidades, desierto y verde selva, siendo este último empleado en áreas geográficas de montaña, bosque o selva. Es utilizado en operaciones que se realizan en zonas desérticas o semidesérticas, lo que les permite pasar desapercibidos al realizar sus actividades en estos lugares. Igualmente, la infantería cuenta con un lanzagranadas portátil. Sus características balísticas lo hacen altamente efectivo en la neutralización de vehículos blindados y tropas enemigas, a cubierto de parapetos con un alcance de hasta 300 metros. En estos momentos se presenta el contingente de infantería motorizada del ejército. Recibe esta denominación debido a que es empleado a vehículos terrestres a motor para transportar a la totalidad de sus efectivos en los desplazamientos tácticos para el cumplimiento de sus misiones.
Sus vehículos están equipados con morteros calibre 81 en su tonalidad verde, selva o desierto. Son empleados para proporcionar apoyo de fuego cercano y continuo a los batallones durante sus operaciones tácticas. Debido a su amplia versatilidad, la infantería del Ejército Mexicano se ha destacado en un gran número de misiones, dentro de las que destaca su participación en las recientes inundaciones sufridas en el estado de Tabasco, donde es un hecho relevante y que trascendió en todo el país. Soldados de infantería rescataron la vida de un menor que había dejado de respirar por ahogamiento en agua. Los soldados del ejército, al encontrarse rescatando a personas por las inundaciones, escucharon llamados de auxilio, acudiendo de inmediato al lugar en donde encontraron al menor sin respirar, por lo que poniendo en práctica su adiestramiento militar, proporcionaron primeros auxilios y evacuaron al menor a un hospital cercano, salvando su vida. Las tropas que participaron en estos hechos, el día de hoy, desfilan ante nosotros. Para sus desplazamientos, también pueden utilizar los vehículos a motor en tres modalidades. Parcialmente motorizado. Motorizada por escalón. Totalmente motorizada. La infantería es el arma que soporta las tareas más rudas en el combate y cubre los máximos esfuerzos, sacrificios y las emociones de lucha en toda su magnitud. Requiere, por lo tanto, de altas cualidades de tenacidad, rudeza, determinación, estoicismo y espíritu de sacrificio. Desfilan los vehículos blindados Zanca, con patrón pixelado selva de desierto, artillados con ametralladoras calibre .50. Por sus características técnicas, mecánicas y de blindaje, pueden transportar a 10 elementos de infantería, lo que les permite progresar en el cumplimiento de sus misiones aún bajo fuego enemigo. El personal que tripula estos vehículos portan el fusil FX-05 calibre 5.56 de fabricación mexicana. Estos vehículos, gracias a sus altas características técnicas y mecánicas, pueden ser empleados por la infantería para realizar operaciones militares, así como actividades de patrullaje y apoyo a la población civil. La infantería es el arma más fácil de formar, equipar, adiestrar y la más versátil en cuanto a su utilización, tanto en operaciones regulares como en actividades de apoyo a la población. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Avanza en este desfile militar el contingente de caballería motorizada del ejército. Con la potencia de sus motores, anuncian su presencia los helicópteros UH-60M en escuadrillas acoladas, demostrando la coordinación entre los tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, dos de la Armada de México y tres de la Guardia Nacional, para la salvaguarda de nuestro espacio aéreo nacional. La Fuerza Aérea Mexicana cuenta con 18 aeronaves de este tipo, distribuidas en todo el territorio nacional, para el cumplimiento de sus diversas tareas, como la reciente aplicación del plan DN-3E ante las inundaciones ocurridas en el sureste mexicano. El contingente de caballería se encuentra integrado por tropas y vehículos del emblemático 5º Regimiento de Caballería Motorizado, actual unidad de escuela de esta rama del ejército. Su integración tuvo su origen el 2 de enero de 1924, para que bajo las órdenes del general Plutarco Elías Calles combatieran la rebelión de los huertistas. La caballería motorizada es el arma que utiliza el vehículo a motor para desplazarse con rapidez en el cumplimiento de sus misiones. Vemos pasar vehículos de reconocimiento destinados a la exploración, enlace y transporte de personal,
están dotados con ametralladoras calibre 50, así como lanzagranadas de gran capacidad de volumen y potencia de fuego. Las misiones generales de la caballería son combatir y proporcionar seguridad, en coordinación y cooperación con unidades de otras armas o de manera independiente. Pero además, debido a sus medios, puede emplearse con excelentes resultados en la aplicación del plan TN-3C. Ejemplo de lo anterior es la reciente participación del 6º Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en Loma Bonita, Oaxaca, realizando búsqueda, localización y evacuación de la población ante el desbordamiento del río Tula en el estado de Hidalgo. Esta arma posee gran facilidad para entrar en acción, empeñarse y romper el combate con rapidez cuando sea necesario o conveniente, lo cual le da grandes capacidades para realizar acciones ofensivas y retardatrices, reconocimientos, contrarreconocimientos, contraataques y misiones de seguridad. Observamos vehículos de transporte de personal con el patrón de pintura pincelado de desierto para su empleo en zonas desérticas del país. La caballería del ejército mantiene un despliegue estratégico en todo el territorio nacional. Cuenta con 13 regimientos en el norte del país, 4 en la zona centro y 8 en la frontera sur. Como parte del proceso de modernización de esta rama, actualmente se encuentran en integración 2 regimientos de caballería motorizados en las plazas de Caborca, Sonora y Ciudad Acuña, Coahuila. Las unidades de caballería motorizada disponen de una amplia variedad de vehículos de alta movilidad para el transporte de su personal. Tienen la potencia y volumen de fuego que les proporcionan sus ametralladoras 762 y lanzacohetes para apoyar las operaciones. En 1982, las unidades de esta arma dejaron de emplear el caballo como su principal medio de transporte, modernizándose a través de la motorización al ser dotadas de vehículos. Las principales características de la caballería son flexibilidad, movilidad, rapidez en la acción y el volumen de fuego que le proporciona el armamento con que está dotada, como la ametralladora y el lanzacohetes. Estos rasgos le otorgan gran capacidad de respuesta ante los retos de la modalidad existe. Podemos observar los vehículos de reconocimiento con el patrón de pintura pixelado de desierto, que permite una mayor mimetización en zonas áridas o de escasa vegetación. Avanza un escuadrón de reconocimiento de la caballería motorizada del ejército en vehículos de transporte de personal. Se distingue porque los automotores y armamento empleados le proporcionan seguridad, rapidez y gran volumen de fuego en beneficio de las operaciones que se realizan para la defensa exterior. Gracias al armamento con que cuentan estos automotores, es posible proporcionar apoyo inmediato y eficaz a los escuadrones de maniobra, dotándolos de mayor potencia y volumen de fuego. Podemos observar los vehículos blindados Kitam y Cimarrón. Estos automotores de fabricación nacional y diseñados por ingenieros militares del ejército son capaces de soportar impactos de fusiles de gran calibre. A bordo de los vehículos blindados Sankar, el personal de caballería motorizada se traslada con mayor seguridad gracias a la protección que proporciona el blindaje con que están dotados, pudiendo progresar en el cumplimiento de sus misiones aún bajo fuego enemigo. Estos automotores están dotados con ametralladoras calibre .50 y pueden transportar a 10 elementos. Con la fuerza del blindaje venceremos. A continuación, desfila ante nosotros el contingente de arma blindada del ejército. Los helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Secretaría de Marina Armada de México que podemos observar tienen la capacidad de funcionar como plataformas
para el lanzamiento de aerotropas. También pueden ser embarcados en unidades de superficie de la Armada de México para operaciones humanitarias fuera de las costas mexicanas. El arma blindada es el arma más reciente de creación en el ejército mexicano, lo cual data del año 1990. Sin embargo, los orígenes de las unidades que la integran los podemos encontrar en los albores del siglo pasado. Desfila ante nosotros el grupo de vehículos blindados M11 Ultra, con una tripulación de 3 elementos. Son empleados para efectuar reconocimientos y establecer enlace en los diferentes escalones del mando. Ahora transita por este punto el grupo de vehículos blindados Lynx, con 12 vehículos de este tipo, con una tripulación de 3 integrantes. Pueden estar artillados con una ametralladora coaxial y una ametralladora de defensa cercana, ambas calibre 7.62, además de su cañón calibre 90. Entre las tropas del arma blindada destaca la participación del 5 Regimiento Mecanizado, basado en Cuautla, Morelos, durante las labores de auxilio a la población civil debido al sismo ocurrido en el centro del país el 19 de septiembre de 2017. El trabajo de los soldados del ejército de esta unidad se hizo sentir en las poblaciones de Jantetelco, Azochiapan, Tepalcingo, Tetela del Volcán y Yecapixtla de Morelos. Muchos de los soldados que vemos ante nosotros participaron arduamente en esta labor. Ahora observamos vehículos blindados de reconocimiento y combate, transporte de tropas, destinados principalmente para el traslado de hasta 2 elementos, contando con ametralladoras antiaéreas. A continuación, y como parte del contingente blindado, se presenta el agrupamiento con patrón de pintura pixelado de desierto, color que se adopta por las características de las zonas áridas del terreno donde operan. A continuación observamos el grupo de vehículos blindados M11 Ultra, tripulados con 3 elementos. Son utilizados para realizar actividades de reconocimiento, enlace entre los escalones de mando, así como la búsqueda de información. Cuentan con ametralladoras lanzagranadas. Los vehículos blindados Lynx, con patrón en tonalidades de desierto, son tripulados por 3 integrantes. Están artillados con una ametralladora coaxial y una ametralladora de defensa cercana, ambas calibre 7.62. Mediante el empleo de su cañón calibre 90, con su gran poder y volumen de fuego, apoyan las operaciones de los demás núcleos de la unidad blindada. Su movilidad táctica se manifiesta por su gran autonomía, al tiempo que pueden ser transportados por medios aéreos para incrementar su movilidad estratégica. Le sigue el grupo de vehículos blindados de reconocimiento y combate transporte de tropas, que tiene capacidad para trasladar hasta 2 elementos. Para su defensa, el personal puede operar una ametralladora calibre 50. Estos ingenios blindados se encuentran desplegados en puntos estratégicos del territorio nacional. En función de las características del material con que están dotadas orgánicamente y de las misiones que pueden cumplir, las unidades del arma blindada se clasifican en reconocimiento, mecanizada y tanques. Somos hijos del trueno y el acero, invencibles por aire, tierra y mar. Los clarines de la banda de guerra de artillería interpretan las notas del toque militar, las margaritas, melodía que identifica a las mujeres y hombres de esta arma de gran tradición, que apoya a las tropas de combate con sus fuegos de largo alcance. La artillería del ejército forma parte de las unidades o agrupamientos de armas combinadas, en cuyo conjunto representa el principal medio de apoyo por el fuego. Con sus escuadras de observación y dirección de tiro, se abre paso una batería de artillería de obuseros M2A1, calibre 105. Estas piezas están clasificadas como artillería ligera,
se caracterizan por la rapidez y flexibilidad con que pueden entrar en operación. Su forma de trasladarla es por medio de vehículos tractores de pieza. Su alcance es de más de 11 kilómetros. La observación y el cálculo de datos de tiro son actividades importantes para determinar con precisión la ubicación de los objetivos a grandes distancias y fuera de la vista del personal de la sección de fuegos ubicado en los emplazamientos. Se abre paso la batería de buceros M56 calibre 105 de rápido despliegue. Sus obuseros pueden ser fácilmente desarticulados. En este momento, sobrevuelan helicópteros multipropósito de largo alcance Eco Charlie 725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves brindan apoyo al personal del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para operaciones aeromóviles y de adiestramiento en descenso de soga rápida. Además, con el empleo de un gancho, tienen la capacidad de transportar cargas externas. Observamos la batería de obuseros M3 calibre 105, clasificados como artillería de campaña, material de diseño compacto que originalmente se creó para ser aerotransportado, lo que le permite un empleo versátil en el campo de batalla. Esta capacidad de efectuar tiro directo e indirecto a distancias de hasta 7.7 kilómetros con una cadencia de 7 disparos por minuto. Ahora apreciamos al grupo de cañones antitanque calibre 106. El personal de esta unidad del ejército participó arduamente tras el sismo ocurrido en el centro del país el 19 de septiembre del 2017. Mediante búsqueda, rescate y remoción de escombros en la colonia del Valle de la Ciudad de México, trabajando de forma ininterrumpida hasta el 26 de septiembre, logrando el rescate de 7 personas con vida, demostrando la determinación y compromiso imbuidos en todo soldado mexicano. En el vehículo temático observamos a los morteros calibre 120, que se caracterizan por la rapidez y flexibilidad y gran poder de sus fuegos destructivos. Efectúan un tiro indirecto a grandes ángulos de tiro con un alcance de más de 13 kilómetros a una cadencia de 18 disparos por minuto. Mujeres militares con honor, valor y compromiso. Celebrando el 211 aniversario del inicio de la independencia, desfilan con gallardía, marcialidad y disciplina el Batallón de Tropas de Administración Femenino, Comando y su Grupo de Comando. Organismo creado en el año 2000, con la misión de impartir adiestramiento a oficiales y tropas femeninos pertenecientes a las diferentes unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Las mujeres militares refrendan día a día su capacidad al realizar las múltiples actividades administrativas y operativas. Transmisiones, adelante. Desfila ante nosotros el agrupamiento del Servicio de Transmisiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con mando y grupo de comando. A continuación, observamos el contingente de radiooperadores a pie del Servicio de Transmisiones, quienes garantizan las comunicaciones y tienen una cobertura de enlace en todo el territorio nacional. Este servicio técnico, conocido también como el arma del mando, tiene la misión de planear, instalar, operar y mantener los medios de comunicación para el enlace entre los diversos niveles del mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Los centros de comunicaciones móviles están diseñados y equipados para proporcionar servicio de comunicaciones en voz, datos y videos en situaciones de emergencia. Pasan ante nosotros dos sitios de repetición transportables del Servicio de Transmisiones. Cuentan con un sistema a base de repetidores
con un alcance de 20 kilómetros. Los centros de comunicaciones satelitales proporcionan enlaces rápidos, flexibles y seguros. Estas terminales operan con sistema de posicionamiento global, con conexión a una tableta de control. Se muestra ante ustedes un vehículo temático del servicio de transmisiones, representando los diversos sistemas de comunicaciones con los que cuentan los organismos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana, como son Estación Terrena Remota, equipos de radiocomunicación, terminal de correo electrónico de imágenes y una estación de monitoreo. El 16 de enero del 2018 entró en funcionamiento el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocido como SECOPAM, el cual tiene como misión proporcionar entrenamiento previo al despliegue de individuos y unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. De frente, se aproxima la Escuadrilla Halcón, integrada por 3 helicópteros UH-60M de la Fuerza Aérea Mexicana, 2 de la Secretaría de Marina Armada de México y 3 de la Guardia Nacional, como una muestra de la cohesión que existe entre las instituciones para contribuir en el bienestar del pueblo de México. Las tropas del Ejército Mexicano hoy demuestran al pueblo de México sus capacidades de adiestramiento para la defensa nacional y seguridad interior, quedando patente la institucionalidad, nacionalismo y lealtad de todos sus integrantes. Ejército Mexicano, siempre leales. Secretaría de Marina. Honor, principio personal. Deber, principio profesional. Lealtad, principio institucional. Patriotismo, principio constitucional. Espíritu de cuerpo, principio personal. Espíritu de sacrificio, principio institucional. Valores navales que motivan el actuar de mujeres y hombres navales que día a día trabajan para servir a México. Abre el contingente de la Armada de México la bandera conmemorativa de los 200 años de la Armada y la bandera de Torrotito. La bandera de Torrotito se hizo en los buques de la Armada en fechas conmemorativas. Se creó con base en el diseño de la bandera del Ejército Trigarante. A continuación, desfila el mando de la columna naval, representado por el vicealmirante Héctor Pineda Cruz, comandante de la Fuerza de Tarea Patria 2021. Cuartel General. Tomos. Más que vencedores. Este es el lema del personal que conforma el Cuartel General del Alto Mando. Este mando se integra con las unidades operativas y establecimientos navales de la Ciudad de México y tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de las operaciones de las unidades y establecimientos navales que lo integran, proporcionando seguridad y apoyo logístico en el desarrollo de sus funciones. Al Cuartel General le corresponde coordinar acciones con autoridades civiles y militares en la zona metropolitana para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Marina Armada de México. Los equipos de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos cuentan con especialistas capacitados para atacar amenazas de artefactos explosivos, empleando tecnología de punta para evitar una detonación en cualquier tipo de escenario. Estos grupos antibombas garantizan que México se mantenga dentro de las normas nacionales e internacionales. El equipo de búsqueda y rescate urbano de Marina tiene como misión ejecutar operaciones de búsqueda, localización, acceso, estabilización y rescate de personas en casos y zonas de desastre. Está constituido por hombres y mujeres altamente capacitados y adiestrados, quienes cuentan con los criterios y aplican los parámetros y procedimientos que establece el Sistema Nacional de Protección Civil. Este equipo ha participado en el rescate y recuperación de víctimas en los sismos de Guatemala y Ecuador, así como en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México, con motivo de los terremotos del 7
y 19 de septiembre del 2017. En los meses de septiembre y octubre participarán en los ejercicios multinacionales UNITAS y Solidaridad 2021 que se desarrollarán en Perú. Regiones y fuerzas navales. Orgullosos de ser guardianes de la soberanía nacional. Las regiones navales son áreas geoestratégicas determinadas por el mando supremo con el propósito de realizar operaciones para el cumplimiento de la misión y de las atribuciones asignadas a la Armada de México. En funciones de guardia costera, desarrollan operaciones de manera permanente en la zona costera y en el mar territorial, con el fin de mantener mayor presencia, control y vigilancia de las actividades marítimas y portuarias de nuestro país. La Armada de México, como Marina de Guerra, se conforma por dos fuerzas navales, las cuales constituyen la primera línea de defensa marítima en alta mar, en ambos litorales, con capacidad de ejecutar diversos tipos de operaciones anfibias, de superficie y aeronavales. Gama temática alusiva al mantenimiento del Estado de Derecho en el mar. La Patrulla Oceánica Tabasco de la clase Oaxaca desarrolla operaciones de vigilancia marítima para garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas, actuando independientemente o conformando el trinomio buque, helicóptero, interceptora. Realiza operaciones para resguardar la soberanía nacional en el mar. La Patrulla Oceánica de Largo Alcance Benito Juárez tiene capacidad de proyectar el poder naval en misiones de defensa exterior. Se encuentra equipada con modernos sistemas para la detección temprana y la neutralización de amenazas aéreas, de superficie y submarinas. Del 21 de septiembre al 17 de octubre próximos, participará en los ejercicios CIFOREX 2021, UNITAS 62 y Solidarex 2, frente a las costas de Perú y Colombia, junto a las armadas de naciones amigas del continente americano y de Europa. Infantería de Marina. Todo por la patria. La Armada de México, como componente de las Fuerzas Armadas, posee el cuerpo de Infantería de Marina, al igual que unidades de superficie y aeronavales. Ahora sobre nosotros sobrevuela la escuadrilla Rino, con 5 helicópteros Mi-17 de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Secretaría de Marina Armada de México, que son empleados en el Plan DN-3 y Plan Marina durante el combate a incendios forestales mediante descargas de agua, haciendo uso de instrumentos conocidos como helibaldes, con una capacidad de 2.250 litros. Unidad de Operaciones Especiales. Donde la patria nos requiera. La Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de México se creó el 1 de octubre del 2014 con la misión de coordinar con otras dependencias de la institución el desarrollo de planes estratégicos a fin de planear, organizar y ejecutar operaciones especiales y de alto valor. La Unidad de Operaciones Especiales está conformado por el agrupamiento de francotiradores. Emplea el fusil Barrett de 50 CDP y el fusil M110, calibre 7.62. Tiene la misión de efectuar disparos de alta precisión sobre objetivos clave y a larga distancia. El agrupamiento de operaciones urbanas planea y ejecuta operaciones de acción directa, diurnas y nocturnas, con fines tácticos o estratégicos, por sí solos o en coadyuvancia y coordinación con distintas dependencias de los tres niveles de gobierno, en el rescate de personas o la captura de un blanco específico. El objetivo del agrupamiento de contraterrorismo es eliminar amenazas que puedan tener repercusiones a nivel estratégico. Son expertos en operaciones encubiertas. Los paracaidistas de infiltración realizan saltos de caída libre desde 5.000 pies de altura y desde cualquier tipo de aeronave, acorde a la situación de la misión y de las condiciones climatológicas que imperen en el terreno. Utilizan armamento orgánico como fusiles automáticos y altímetros, cascos de visión nocturna y paracaídas militares. Los comandos de selva están adiestrados en técnicas y tácticas
de operaciones especiales de comando, dirigidas contra los movimientos subversivos. Pueden operar en cualquier tipo de terreno y bajo condiciones meteorológicas adversas. El agrupamiento de armas de apoyo está encargado de dar volumen y poder de fuego a las tropas de infantería de marina de la Armada de México. Al frente se observan lanzacohetes LAW, que son lanzamisiles desechables compactos, utilizados por el personal de las diferentes unidades especiales. Enseguida se observa el lanzacohetes B-300 antiblindaje. Su diseño ligero y compacto lo hace ideal para su uso en las diferentes misiones de las fuerzas especiales. El vehículo blindado ligero, desarrollado por la Armada de México, proporciona protección y versatilidad al personal durante la ejecución de sus operaciones. Se encuentra artillado con una ametralladora minigun calibre 7.62. Las camionetas pick-up blindadas cuentan con una ametralladora minigun con una cadencia de tiro de 3.000 disparos por minuto. Brindan protección y movilidad al personal de Infantería de Marina en el desempeño de sus misiones encomendadas. El vehículo Humvee es un vehículo militar multipropósito. Posee un fuerte blindaje y son reconocidos mundialmente por su versatilidad en el desarrollo de las operaciones. La camioneta pick-up blindada se encuentra artillada con una ametralladora pesada Browning, calibre 50 CDP. Los vehículos tipo Humvee son unidades multipropósito, totalmente blindados, todo terreno, con la capacidad de recorrer largas distancias. Los vehículos blindados pick-up, doble cabina, con tracción 4x4, son utilizados para el transporte de personal de manera rápida y segura. Gracias a estas características, el personal de la Armada se encuentra completamente protegido, incluso contra artefactos explosivos. Los vehículos tipo comando son empleados para transportar personal y carga. Superan obstáculos horizontales, se encuentran remolcando obuses Otomelara modelo M56 de 105 milímetros, de origen italiano. Los vehículos Unimog son utilizados para transporte de personal. Cuentan con un sistema de tracción 4x4 que le permite circular en todo tipo de terrenos. Se encuentran equipados con lanzadores de misiles antiaéreos Igla, modelo 9K38, de origen ruso. También pueden ser empleados en operaciones de apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre. Las embarcaciones tipo RIP realizan vigilancia en aguas interiores. Permiten transportar hasta 12 elementos y, por sus características de diseño, pueden realizar abordajes de manera fácil y segura para realizar inspecciones en la mar y preservar el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. A continuación, desfila la cama temática alusiva a la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Con la visión de disminuir la dependencia tecnológica del exterior y de proyectarse como una institución de vanguardia, la Secretaría de Marina realiza actividades de investigación científica a través de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, UNINDETEC. Cama temática alusiva a las capitanías de puerto. La Autoridad Marítima Nacional es la figura que ejerce el presidente de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Secretaría de Marina para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como para el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec tiene como objetivo instrumentar una plataforma logística que integre la prestación de servicios de administración portuaria de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca. Levantemos la mirada para observar a la escuadrilla Cougar, organizada con helicópteros de alta tecnología de la Fuerza Aérea Mexicana. Sus capacidades le permiten realizar operaciones especiales en absoluta oscuridad mediante la utilización de dispositivos de visión nocturna. La Marina, ante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2,
Defensa Nacional para que mediante la activación de sus planes de respuesta a emergencias coadyuven con las autoridades sanitarias en el auxilio de la población que presente afectación por este virus. La Brigada Correcaminos se empleó como una estrategia operativa de la Política Nacional contra el virus SARS-CoV-2 para minorar sus efectos en el país, estableciéndose así la instalación de brigadas especiales, cuyo objetivo es lograr la cobertura de vacunación de manera eficaz y efectiva a toda la población mexicana. Por tal motivo, y con el fin de dar una respuesta efectiva y coordinada, la Secretaría de Marina estableció la aplicación del Plan Marina durante la contingencia sanitaria COVID-19. Los vehículos frigoríficos son empleados para el transporte de productos perecederos, sin romper la cadena de frío y manteniendo temperaturas controladas, para garantizar la calidad de los alimentos que serán preparados en apoyo de la población civil durante la implementación del Plan Marina en casos y zonas de desastre. Las ambulancias de terapia intermedia cuentan con equipo médico para primeros auxilios y atención prehospitalaria. Además, se encuentran dotadas de sistemas de comunicaciones para realizar las coordinaciones con las demás instituciones de salud en apoyo a pacientes COVID-19. La Secretaría de Marina, a través de la Dirección de Dragado, cuenta con dragas y maquinaria pesada para apoyar el desarrollo portuario del país, dando así cumplimiento a la política del Mando Supremo, manteniendo las condiciones de navegación segura en los canales de acceso de los puertos, muelles e instalaciones portuarias. El Centro de Comunicaciones Móviles de Alerta de Tsunamis cuenta con sistemas de comunicación satelital y radiocomunicación de corto y largo alcance, necesarios para proporcionar los enlaces durante atenciones a situaciones de emergencia. Vehículo de bomberos navales. El primer cuerpo de bomberos del país se fundó en 1873. Desde entonces, se han creado múltiples cuerpos heroicos de salvamento. Los bomberos navales son sinónimo de lealtad, valor y compromiso para servir al pueblo mexicano. Las embarcaciones tipo Defender son empleadas en operaciones de búsqueda y rescate. Actualmente, también son empleadas como transporte marítimo de pacientes COVID, ya que por sus características de alta velocidad y maniobrabilidad, permiten una respuesta rápida en el traslado de pacientes en alta mar. Las motos acuáticas de búsqueda y rescate, por su gran versatilidad, sirven para asegurar una respuesta inmediata en casos de emergencias marítimas, aún en lugares poco accesibles, con el fin de coadyuvar en la salvaguarda de la vida humana en el mar. Las embarcaciones tipo Defender tienen una eslora de 10.7 metros y pueden alcanzar una velocidad de hasta 60 nudos, 111 kilómetros por hora, y una autonomía de hasta 250 millas náuticas, 463 kilómetros de distancia. Cuando se emplean para misiones de vigilancia, pueden ir artilladas con ametralladoras M240. Las cocinetas móviles tienen capacidad para elaborar y distribuir alimentos higiénicamente y en corto tiempo para grupos de 200 a 300 personas. Son utilizadas para el apoyo de las tropas que acuden en auxilio de la población civil cuando se activa el Plan Marina. Están diseñadas para ser remolcadas en todo tipo de terreno. El vehículo con planta purificadora se emplea para abastecer de agua a la población civil. Están diseñadas para eliminar los productos químicos, contaminantes y materiales biológicos acumulados en el agua cruda, mediante procesos de filtración, destilación y ósmosis inversa, para generar agua apta para consumo humano durante cualquier situación de emergencia. Honor, valor, lealtad. Se abre paso en este contingente el agrupamiento representativo de la Fuerza Aérea Mexicana, con su mando y grupo de comando. La Fuerza Aérea Mexicana tiene su origen en el año de 1915,
cuando el jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, expidió el 5 de febrero de 1915 el decreto mediante el cual se crea el arma de aviación militar. Nuevamente, observamos helicópteros UH-60M empleados en misiones de ambulancia aérea para el traslado de pacientes críticos durante la presente contingencia sanitaria y transporte de vacunas contra el COVID-19. Con honor, valor y lealtad avanzan imponentes pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana. Corresponde a ellos salvaguardar la integridad, independencia y soberanía de todo el espacio aeronacional a bordo de sus modernas aeronaves. Con honor, a continuación se presenta una compañía mixta de los servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana, integrada por meteorólogos, controladores de vuelo, abastecedores de material aéreo, especialistas en electrónica de aviación, mantenimiento de material aéreo y armamento aéreo. En estos vehículos temáticos podemos observar el sistema de aeronaves no tripuladas, integradas por aviones Hermes 450, S-45 Balam y G-1 Guerrero. Estas máquinas tienen como objetivo la búsqueda, localización y obtención de información, realizando operaciones de reconocimiento aéreo en áreas urbanas y rurales, con el fin de generar inteligencia para el cumplimiento de las diferentes misiones encomendadas a la Fuerza Aérea Mexicana. El radar Senacán, que observamos, es un proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones, que funciona con tecnología de estado sólido para la detección de blancos a más de 70 kilómetros de distancia, principalmente aeronaves ilícitas. Demuestra ante nosotros un simulador de pruebas de armamento para personal de artilleros aéreos, una bomba de aviación, un cañón y una ametralladora Dilo. Esta última cuenta con un volumen de fuego de 3.600 disparos por minuto y puede ser instalada en las diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. A continuación, se observa un helicóptero MD-530. Este helicóptero ligero se encuentra artillado con un lanzacohetes y un contenedor para ametralladoras, que añadido a su gran versatilidad y maniobrabilidad, tiene como misiones principales la escolta aérea y el reconocimiento aéreo. Podemos ver al helicóptero Bell 206 de la Fuerza Aérea Mexicana, artillado con dos ametralladoras calibre 7.62. Esta aeronave es empleada en operaciones de adiestramiento, fumigación, aplicación del plan DN-3E y escolta aérea. Este personal adquiere un alto grado de adiestramiento en los distintos planteles del sistema educativo militar, graduándose como oficiales y sargentos de la Fuerza Aérea Mexicana. Por un México de justicia y paz, celebrando el 211 aniversario de la independencia de México, con gran orgullo desfila la Guardia Nacional, como una institución consolidada para la seguridad pública del país, en agrupamientos encabezados por sus comandantes y coordinaciones policiales, conformados con hombres y mujeres valientes y comprometidos al servicio del pueblo de México. Con porte marcial y gallardo, se abre paso el agrupamiento de proximidad social, cuya función principal es el contacto directo con la ciudadanía y la prevención del delito. El despliegue de este personal es permanente, siendo identificado por su uniforme y su actitud diligente hacia la ciudadanía. Como parte de su equipamiento, porta armamento característico de esta institución, como pistola individual y bastón retráctil. La Guardia Nacional surge de la necesidad de contar con un cuerpo para la seguridad pública del país, integrada con mexicanos disciplinados y con altos valores éticos y morales, teniendo muy claro que su objetivo es servir al pueblo y garantizar su paz y tranquilidad. La policía de proximidad es una estrategia de gestión policial que, además de combatir la delincuencia, busca identificar y resolver sus causas. Esta estrategia promueve el acercamiento a la ciudadanía mediante la proximidad social, con el fin de fortalecer el vínculo de confianza con la población.
La Guardia Nacional asume funciones de preservación de las instalaciones estratégicas del país y la protección civil a nivel federal en todas sus facetas. El agrupamiento de actividades de campo está representado por hombres y mujeres ejemplares que se suman al loable esfuerzo de trabajar por un México con justicia y paz y cuya base de formación profesional está conformada por tres ejes policial, académico y axiológico. Los valores como el honor, lealtad, disciplina, patriotismo, abnegación, honradez y espíritu de servicio permiten los integrantes de la Guardia Nacional se desempeñen con ética y profesionalismo en todas las misiones que le tienen encomendadas. La Guardia Nacional es una institución inclusiva que reconoce la participación de las mujeres en la honrosa labor de velar por la seguridad y la paz. Vemos aproximándose frente a nosotros a la Escuadrilla Rino, integrada por 5 helicópteros Mi-17 de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Armada de México, aeronaves principalmente empleadas en la aplicación del Plan DN-3E y Plan Marina como ambulancia aérea y como búsqueda de rescate en la mar. Los y las integrantes de la Guardia Nacional tienen el deber de prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, así como garantizar, en el ámbito de su competencia, que tanto mujeres como hombres accedan a las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos. En apoyo a situaciones en las que se requiere una acción disuasiva efectiva, la Guardia Nacional cuenta con mujeres y hombres que integran unidades especiales de armas de apoyo. Quienes los conforman cuentan con habilidades y destrezas en el empleo y manejo de armamento empleado en misiones específicas. Las armas con las que cuentan cumplen con las características específicas para misiones tácticas que requieren precisión, potencia y volumen de fuego. En el contingente que pasa frente a nosotros se pueden observar algunas de ellas como fusil Galil calibre 7.62, ametralladoras M60, rifles de precisión Remington, fusiles Galil Sniper y el fusil Barrett calibre 50. Las compañías de binomios canófilos representan otro tipo de apoyo a las actividades de campo. Dentro de sus especialidades se encuentran la búsqueda y localización de enervantes, búsqueda y localización de explosivos, búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Continúa su paso frente a nosotros el agrupamiento de motocicletas, integrado con personal femenino y masculino perteneciente de esta institución. El personal cuenta con habilidades y destrezas para utilizar este tipo de vehículos en actividades de campo, proximidad social, apoyo vial y atención al turismo. Derivado de la movilidad y versatilidad propio de estos vehículos, estos se consideran óptimos para concurrir con prontitud al lugar que se requiera, logrando un acercamiento y diálogo con los ciudadanos, fomentando la vinculación ciudadana, la búsqueda de información, la atención oportuna a la denuncia y persecución del delito. El agrupamiento motorizado muestra los medios de transporte principales con los que cuenta la Guardia Nacional para el cumplimiento de sus atribuciones legales, privilegiando el transporte del personal, armamento y materiales ligeros. Los vehículos que avanzan frente a nosotros son las camionetas tipo pick-up, las cuales son el principal medio de movilidad del personal para llevar a cabo sus actividades de proximidad social y prevención del delito, adaptándose a diversas áreas geográficas a lo largo y ancho de nuestro país, mismos que conforman el grueso del parque vehicular de las coordinaciones regionales desplegadas en el territorio nacional. La tripulación de estos automotores portan diverso armamento individual y colectivo con soporte adaptado que permite crear condiciones para salvaguardar la vida y bienes de las personas en situaciones de atención o denuncias, flagrancia delictiva, permitiéndoles además garantizar su propia integridad.
asimismo. Se cuenta con camiones de 6.5 toneladas, utilizados principalmente para transportar personal y diversos materiales en terreno con diferentes características, los cuales dificultarían el acceso y movilidad para otro tipo de automotores. Los vehículos de transporte de personal con los que cuenta esta institución son un medio esencial para el cumplimiento de sus misiones estratégicas y operativas, permitiéndoles desarrollar actividades con prontitud y eficacia como son seguridad a ductos de combustible y energéticos, seguridad en aeropuertos, seguridad en centros de readaptación social. Sobrevuelan en formación Delta los helicópteros Eco Charlie 725 que son empleados para el traslado de vacunas contra el COVID-19 y operaciones de ambulancia aérea durante la materialización de los planes DN-3E y Marina. Avanza frente a ustedes el contingente de vehículos blindados de la Guardia Nacional que debido a sus características de movilidad y protección permiten al personal de esta institución de seguridad pública desplazarse con rapidez y seguridad en apoyo a las unidades de campo ante situaciones de fuego real. Podemos observar un vehículo puesto de mando móvil, vehículos huracán, vehículos Batman, vehículos tipo alacrán, vehículos denominados pitbull. Estos vehículos acorazados se utilizan principalmente en operaciones de apoyo en áreas urbanas y suburbanas, contando con una gran capacidad operativa en climas extremos. Estos automotores, por sus características, son capaces de transportar al personal y diversos materiales en situaciones tácticas de alto riesgo. El agrupamiento antibombas de la Guardia Nacional, integrado con personal altamente capacitado para la atención de contingencias que advierten la presencia de artefactos explosivos. Este agrupamiento cuenta con un equipo especializado como trajes especiales antibombas de alta tecnología, capaces de soportar los efectos destructivos de las explosiones, salvaguardando así la integridad física del personal. Las aeronaves de la Guardia Nacional siempre listas para auxiliar a la población. Observamos un helicóptero modelo Eco Charlie B Colibrí. Es utilizado principalmente en el transporte del personal, vigilancia aérea y patrullaje de carreteras. Helicóptero modelo Alfa Sierra 350 Eurocopter, versión de alto rendimiento. Su empleo principal es en la aplicación del plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia. Es el reconocimiento, búsqueda y rescate, evacuación médica, traslado de víveres y combate de incendios. Este agrupamiento muestra algunos de los medios de transporte aéreo con los que cuenta la Guardia Nacional para dar cumplimiento a las diferentes misiones encomendadas en apoyo a la ciudadanía, principalmente velar por la justicia y salvaguardar la paz. Desfila ante nosotros el Agrupamiento de Acciones Cívicas y Obras Sociales del Ejército Mexicano, con mando y grupo de comando en vehículos de transporte de personal. Se presenta un carro temático representativo del programa de construcción de sucursales bancarias, tarea presidencial encomendada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano, quienes han construido a lo largo de todo el territorio nacional más de 1,000 sucursales bancarias. Durante los años 2019 al 2021, los ingenieros del Ejército han construido 191 cuarteles para compañías de la Guardia Nacional, con el propósito de dar alojamiento e incrementar la cobertura de esta institución. Ante ustedes, el proyecto de construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles. Esta magna obra dio inicio el 17 de octubre de 2019, teniendo como fecha de culminación el 21 de marzo de 2022, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Mexicano. Una de las acciones cívicas que realiza el Ejército Mexicano es participar activamente en el programa Sembrando Vida, que busca beneficiar a las comunidades y reactivar la economía
al igual que incentivar la autosuficiencia alimentaria y el mejoramiento de los ingresos a través de la integral social. Fuerzas Armadas, siempre en auxilio de la población, solidarias con nuestros hermanos. Se presenta el Agrupamiento de Auxilio a la Población Civil. Frente a nosotros se observan nuevamente los helicópteros UH-60M. Tienen la capacidad de realizar operaciones de rescate en la tierra y en el mar, traslado de cargas externas, transporte táctico de tropas, además de brindar apoyo directo por fuego a las fuerzas de superficie con su artillería de ametralladoras calibre 7.62. El Plan de N3 es el instrumento operativo militar en el que se establecen los lineamientos generales a los organismos del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. En caso de inundaciones o desbordamiento de cursos de agua, son empleadas las lanchas de rescate y de reconocimiento del Ejército Mexicano. El personal del Ejército Mexicano que participa en el Plan de N3 está especializado en la búsqueda, localización y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. El vehículo temático que pasa ante ustedes representa al Grupo de Respuesta a Emergencias del Ejército, que cuenta con personal y equipo especial para la búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos y respuesta a emergencias químicas, biológicas y radiológicas, con capacidad para actuar en cualquier área geográfica del territorio nacional en apoyo a la población y de las autoridades civiles. Proporcionar alimentación a las personas damnificadas es una actividad que se lleva a cabo durante la aplicación del Plan DN3E mediante el despliegue de cocinas comunitarias como la que observamos en estos momentos. Este vehículo es concebido y fabricado en talleres del Ejército Mexicano. Con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la población damnificada, el Ejército Mexicano cuenta con 15 plantas potabilizadoras móviles, como la que observamos. En conjunto con estos implementos y considerando los hábitos alimenticios de nuestra población, se despliegan tortilladoras móviles para abastecer de este importante alimento a las personas afectadas. Desfila ante nosotros un vehículo que representa la operación de un horno de panadería móvil que permite proporcionar pan caliente para complementar la alimentación de la población. Se observa en este momento un camión remolcando la purificadora móvil. Esta planta permite a través de una serie de pasos la purificación de este líquido vital. Se presenta el vehículo de entrega de artículos y enseres domésticos, el cual es un programa de apoyo para entregar estos materiales a la población afectada por desastres. Las necesidades de atender con prontitud a personas enfermas, heridas o lesionadas está relacionada con el factor tiempo-distancia y como consecuencia resulta imperante la movilidad de los medios, por lo que el Ejército emplea vehículos transporte de sanidad. La ambulancia de alta especialidad, empleada por el personal del Servicio de Sanidad del Ejército en apoyo a la población civil, es de gran importancia durante la aplicación del Plan TN3E. El Hospital Quirúrgico Móvil es una unidad médica del Ejército Mexicano que sirve como hospital completamente funcional en un área de operaciones o de actividades de auxilio. El vehículo de plataforma para el combate y extinción de incendios es tripulado por el personal del Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias o Desastres del Ejército. El camión de volteo tiene una capacidad de 14 metros cúbicos para la remoción de escombros. El camión cisterna es un medio rápido de transporte a las zonas que requieran el suministro de agua durante las fases iniciales de una emergencia. Tiene una capacidad de 10.000 litros. El camión concretera permite transportar la mezcla sin que pierda sus propiedades y la humedad. Se emplea para la rehabilitación de las vías de comunicación de todo nuestro país. El vehículo lanzapuentes es utilizado para habilitar vías de comunicación terrestres sobre cortaduras de terreno y derrumbes, así como para superar obstáculos de diferente ancho y distinta profundidad como fosas,
barrancas, calles y cursos de agua. Tiene la capacidad para cubrir claros de 10 a 100 metros y su soporte de carga es de 60 toneladas. La excavadora sobre orugas sirve para realizar el movimiento de tierra, cargar escombros y todo tipo de materiales que se requieran para la rehabilitación de vías de comunicación. La motoniveladora, su principal finalidad es nivelar terrenos y refinar la con distintas inclinaciones, remover vegetación ligera y construir canales. Pasan sobre nosotros en este momento 5 helicópteros MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana y uno de la Secretaría de Marina Armada de México, prestando apoyo, llevando esperanza, salvando vidas. Es el lema del Escuadrón Aéreo 303 de la Fuerza Aérea Mexicana, unidad a la que pertenecen estas aeronaves que tienen como principal tarea la evacuación aérea ante un desastre, como es el caso de las recientes inundaciones en Tula, Hidalgo. En este vehículo se muestra el sistema de bombardeo de nubes por aspersión aérea, operado por personal de pilotos aviadores y especialistas de la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con otras dependencias de la Administración Pública Federal, para incrementar las posibilidades de lluvia en áreas de escasa precipitación, como son los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León. En este momento desfila frente a nosotros el agrupamiento de auxilio a la población civil con el contingente del Servicio de Sanidad. El Servicio de Sanidad es un componente del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana que tiene como misión principal la prevención de enfermedades y, en su caso, la recuperación de la salud de los militares, así como sus derechohabientes. Este contingente está integrado por mujeres y hombres que marchan frente a nosotros portando 51 guiones representativos de cada una de las instalaciones hospitalarias del Ejército, ubicadas en todo el territorio nacional, que prestan servicio a la población para mitigar los efectos por la presente pandemia. En un esfuerzo inédito y sin precedentes, el Ejército Mexicano para enfrentar la pandemia de COVID-19 con sus cuerpos de ingenieros y de sanidad, llevó a cabo la reconversión, adecuación y remodelación de 119 instalaciones sanitarias militares. Desfilan dos secciones con mujeres y hombres vistiendo el uniforme clínico de campo, que consiste en una filipina blanca con el pantalón camuflaje tipo selva y botas, como aplicación del plan de N3E. Para atender la pandemia del COVID-19, se desarrolló una robusta cadena logística que involucró aeronaves, así como vehículos terrestres para la evacuación de pacientes, seguridad y traslado de insumos médicos desde almacenes COVID hacia diversos hospitales del país. Lo anterior involucró el empleo de 38 aeronaves de ala fija y rotativa, con la función de trasladar a los enfermos, heridos o lesionados por diferentes padecimientos, con la posibilidad de brindar una atención médica adecuada, podemos observar a un grupo de ambulancias de emergencias básicas y de terapia intensiva. Estos vehículos cuentan con el equipo médico básico y avanzado, que puede incluir un desfibrilador automático, tanque de oxígeno, monitor de signos vitales, sistemas de aspiración, tablas inmovilizadores corta y larga, necesarias para atender emergencias. Estos vehículos han apoyado en el traslado de personal afectado por los síntomas asociados al COVID-19. Ejército Mexicano, siempre en apoyo de la población civil. Comprometidos con la población, el Plan GNA de asistencia a la sociedad en casos de emergencia se implementa de manera inmediata ante cualquier contingencia derivada de desastres naturales que pueden poner en riesgo a la ciudadanía, coadyuvando en labores de rescate, asistencia médica, seguridad, control de tránsito y recuperación de las zonas afectadas.
el agrupamiento de búsqueda, rescate y evacuación de la Guardia Nacional cuenta con equipo especializado para la atención a la población en caso de desastres naturales, como sismos, huracanes o inundaciones. Esta unidad especial está compuesta con personal, binomios caninos, unidades, ambulancias y helicópteros que brindan apoyo a la población y que se encuentra lista para brindar asistencia inmediata a la población ante cualquier emergencia. Con el fin de apoyar a la ciudadanía, el Plan GNA se suma a las unidades de emergencia en operativos interinstitucionales como el Plan DN3E de la Secretaría de la Defensa Nacional. El personal de rescatistas de la Guardia Nacional a bordo de lanchas tipo Zodiac cuentan con capacitación para responder a las contingencias que se han presentado por las condiciones climatológicas, llevando a cabo actividades de rescate y salvamiento en inundaciones, traslado de heridos en zonas de difícil acceso, entre otras. El Plan GNA representa un esfuerzo del gobierno federal que a través de esta institución de seguridad pública para responder de manera contundente a las necesidades de la población. La Guardia Nacional se consolida como una institución especializada de alto nivel, con gran espíritu de servicio a la sociedad, comprometidos en el cumplimiento de nuestro principal objetivo, servir a México, haciendo de nuestra prioridad cuidar de ti. Sistema Educativo Militar. La educación militar al servicio de México. La educación militar en el Ejército y Fuerza Aérea es un proceso de transformación física, mental y cultural de mujeres y hombres para el cumplimiento de los deberes que impone el servicio a la patria. Se aproximan 12 aviones PC-7 pertenecientes a la Escuela Militar de Aviación, utilizados para el adiestramiento avanzado de los futuros pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta Fuerza Armada cuenta con 33 aeronaves de este tipo. Desfilan las escoltas de los planteles de educación militar y naval, portando nuestro lábaro patrio, símbolo de identidad, unión y hermandad nacional. El sistema educativo militar permite a nuestros cadetes desarrollar conocimientos humanísticos, militares, científicos y técnicos de nivel superior, de capacitación, actualización, ampliación y de perfeccionamiento en beneficio del pueblo de México. El reto principal es contar con líderes a nivel de los mejores ejércitos del mundo, compenetrados e identificados con valores éticos y morales, capaces de resolver escenarios complejos y contribuir al desarrollo nacional. ¡Vibre el clarín de la guerra! ¡Resuenen las fanfarrias! ¡Redoblen los tambores! ¡Una marcha triunfal! Abriendo el agrupamiento del Sistema Educativo Militar, se presenta ante ustedes, en su 198 aniversario, el Heroico Colegio Militar. ¡Por el honor de México! El Heroico Colegio Militar es un establecimiento de educación militar de nivel superior. Su misión es formar subtenientes de las armas de infantería, caballería, artillería, blindada, ingenieros de combate y de los servicios de policía militar e intendencia, para desempeñarse como comandantes de sección de las unidades de las armas y del servicio de policía militar. Ahora podemos observar los aviones de adiestramiento Group 120TP de la Fuerza Aérea Mexicana, que cuentan con aviónica de última generación, diseñada para capacitar a los cadetes de la Escuela Militar de Aviación. En el Heroico Colegio Militar
la mujer está presente en el proceso de formación de oficiales en las armas de artillería, ingenieros de combate y de los servicios de policía militar e intendencia. El título de heroico le fue otorgado en reconocimiento a su valerosa participación en la defensa del territorio mexicano en contra de fuerzas invasoras extranjeras, destacando además otros hechos significativos para la historia nacional. Es una institución vanguardista con una estructura educativa militar e integral en los aspectos filosófico, teórico y axiológico, que permite lograr con efectividad la selección, formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización profesional del personal militar, apoyado con una infraestructura y tecnología de punta en un ambiente de calidad y competitividad educativa. Para el adiestramiento individual y de conjunto del personal de cadetes y clases en instrucción, se instaló un sistema de entrenamiento de armas de tiro virtual, que proporcionaron videoproyectores interactivos y equipo de cómputo portátil para la totalidad de cadetes. Promoviendo el valor y fortaleciendo la presencia de nuestro país en el mundo, los cadetes de este heroico plantel han participado en actos cívicos y desfiles de países como Chile, China, República Dominicana, España, Estados Unidos de América, Francia, Nicaragua y Perú. Desfila ante el pueblo de México, cadetes de la batería de artillería, General Felipe Ángeles, del heroico Colegio Militar, a bordo de vehículos tractores de pieza, remolcando buceros calibre 105. Mujeres y hombres desarrollan las capacidades y habilidades inherentes a su especialidad y ejercen el mando de pequeñas unidades. Al egresar como oficiales, se destinan a prestar sus servicios en igualdad de circunstancias en las unidades de artillería. Al egresar como oficiales, se destinan a prestar sus servicios en igualdad de circunstancias. Escuadrón Blindado de Reconocimiento Generalísimo José María Morelos y Pavón, del Heroico Colegio Militar. Representando esta unidad, desfilan cadetes del Heroico Colegio Militar a bordo de vehículos blindados M-11 Ultra. Observamos una formación de 14 aviones T-6C de la Fuerza Aérea Mexicana y 4 de la Secretaría de Marina Armada de México, que forman parte del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, mismos que han tenido una destacada participación en la interceptación de aeronaves ilícitas en el territorio y costas mexicanas. ¡Honor! ¡Valor! ¡Lealtad! Se abre paso en este contingente el Colegio del Aire. Esta institución educativa de nivel superior que tiene como misión regir la formación profesional de oficiales pilotos aviadores y de los servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana, viendo a partir del año 2007 que ingresó la primera generación de mujeres a las carreras de piloto aviador, controlador de vuelo y meteorología. El Colegio del Aire se integra con 3 escuelas de formación de oficiales, siendo estas la Escuela Militar de Aviación, la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea y la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Esta institución está integrada por la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, formadora de oficiales de Fuerza Aérea, especialistas en mantenimiento de aviación, en electrónica de aviación, de armamento aéreo y abastecedores de material aéreo, con licenciatura en aeronáutica militar. La Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, que tiene como misión formar oficiales meteorólogos y controladores de vuelo, con licenciaturas en meteorología militar
y en Aeronáutica Militar, respectivamente. La Escuela Militar de Aviación, formadora de mujeres y hombres, pilotos aviadores, con licenciatura en Administración Militar. Después de lograr su formación, mantienen un constante adiestramiento y capacitación en las diversas unidades de esta Fuerza Armada, lo que les permite conservar la operatividad de las aeronaves, llevar a cabo los abastecimientos de material aéreo, proporcionar información meteorológica y controlar el tráfico aéreo. Crisol de la Ciencia y el Honor. Tema de la Escuela Militar de Ingenieros, plantel de educación que tuvo un origen compartido hace 198 años con el heroico Colegio Militar, cuya misión es la formación de oficiales para nutrir el cuerpo de ingenieros del Ejército Mexicano, los primeros ingenieros de nuestro México independiente. Se imparten las carreras de ingeniero constructor en comunicaciones y electrónica, computación informática, así como ingenieros industriales en alguna de sus tres especialidades: electricista, mecánico o químico, además de impartir cursos de posgrado. Este plantel proporciona a sus alumnas y alumnos la disciplina, el adiestramiento y la capacitación permanente para ejercer el mando, consolidados bajo un elevado espíritu de cuerpo, patriotismo y responsabilidad social. Asimismo, la preparación técnico-científica que se imparte en este plantel busca que mujeres y hombres, oficiales en instrucción o cadetes, adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer la profesión de ingeniero militar con eficiencia, sentido económico y conciencia ecológica, siempre enmarcando en los valores de honestidad y responsabilidad. La salud como meta, el honor como guía. Lema de la Escuela Militar de Medicina, uno de los planteles de mayor prestigio del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, que hasta la fecha ha graduado 4.016 médicos militares, de ellos 631 mujeres y 3.385 hombres, dispuestos a contribuir con lealtad y profesionalismo al cumplimiento de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Tu misión es formar a las y los médicos militares de excelencia, bajo los principios científicos, éticos, humanísticos y de doctrina militar, competentes para desempeñarse en el primer nivel de atención médica del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana, con las destrezas y habilidades que les permitan continuar con su ruta profesional en cualquier rama de la medicina y realizar actividades de investigación técnica y científica en el área de la ciencia médica, así como participar en las tareas de auxilio a la población civil en caso de desastres naturales y necesidades públicas. En nuestras manos la salud y por la patria la vida. Lema de la Escuela Militar de Odontología del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Se aproxima la Escuadrilla Tiburón, compuesta por 12 aviones PC-7, donde los cadetes de la Escuela Militar de Aviación llevan a cabo el adiestramiento de tiro aire-superficie con fuego real. Estos ingenios aéreos emplean ametralladoras, lanzacohetes y bombas en el polígono de tiro ubicado en la base aérea militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. Conocimiento. Humanismo. Disciplina. Cuna de mujeres y hombres leales al servicio de la patria. Desfila ante ustedes la Escuela Militar de Enfermería del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Plantel de tradición y disciplina, donde refugio Esteves Reyes, la Madre Cuca, pionera en la enfermería militar, dejó un legado de valores como el altruismo, honradez, humanismo, iniciativa, perseverancia, patriotismo, resistencia y lealtad. Única en su género de formación militar, que a la fecha egresa enfermeras y enfermeros militares
poseedores de las virtudes que matizan al soldado mexicano. Siendo este 2021 el año en que se gradúa la primera generación de hombres con licenciatura en enfermería militar. Esta casa de estudios ofrece una formación integral de calidad, preparando con determinación al personal para coadyuvar en el progreso nacional, ofreciendo a sus egresados y egresadas la incursión en el desarrollo personal y profesional. Tu misión es formar oficiales con licenciatura en enfermería militar mediante la implementación del modelo educativo acorde a los avances científicos y tecnológicos. Estudio, valor, bienestar. Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Establecimiento de educación militar que forma personal con licenciatura en salud pública y urgencias médicas, con conocimientos castrenses, científicos, tecnológicos y humanísticos. Es a partir del 1 de septiembre del 2017 que este plantel militar abre sus puertas a las mujeres por primera vez, desempeñándose en la modalidad mixta. Las mujeres y hombres que egresan de este plantel se desempeñan en apoyo a las unidades del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Por la ciencia y el progreso de México. Ante ustedes, la Escuela Militar de Transmisiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. El plantel de nivel superior en el que se imparten cursos de formación de oficiales del Servicio de Transmisiones, egresando actualmente mujeres y hombres con la licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, siendo el 1 de septiembre del 2007 el año en el que ingresó la primera generación de mujeres. Juramos forjar tu historia con honor, lema que distingue a la Escuela Militar de Materiales de Guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Este plantel imparte estudios de nivel superior, medio superior y de capacitación para el trabajo, con la misión de formar, capacitar y especializar a los oficiales y sargentos del Servicio de Materiales de Guerra, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la operatividad permanente de las armas y municiones del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Tiene como misión consolidarse como un plantel de excelencia académica para que el personal que egresa sea capaz de solucionar problemas e incrementar procedimientos de innovación. Educación y especialización al servicio de la nación. Este es el exhorto de la Escuela de Mando del Ejército y Fuerza Aérea, inaugurada oficialmente el 1 de julio del 2021. Entonces, se crea la especialidad en mando. La patria es primero. Lema que identifica la Escuela Militar de Sargentos, alma y columna vertebral de nuestro Ejército Mexicano. Liderazgo y fortaleza son valores que resultan de la excelencia en la formación de sargentos, quienes están llamados a ser guías y líderes conductores de mujeres y hombres. Este plantel tiene como misión formar y capacitar sargentos de las armas, fusileros paracaidistas, policía militar y las especialidades que requiere el Ejército Mexicano, con la capacidad de desempeñar de manera eficiente las diversas funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Se ha consolidado como una institución educativa militar de excelencia académica, así como sólidos valores, con alto nivel de competitividad en armonía con los estándares de competencia en el cumplimiento de su visión educativa, acorde a la doctrina militar, los cuales han dado resultados efectivos durante su desempeño. Superación personal por la salud del Ejército. Se abre paso con gallardía la Escuela Militar de Clases de Sanidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Tiene como misión formar, capacitar y especializar sargentos del Servicio de Sanidad y de Veterinaria y Remonta, dotándolos de conocimientos, habilidades y experiencias para conformar equipos de trabajo eficientes y proactivos, siguiendo principios éticos, humanísticos
y de doctrina militar. El personal egresado posee la preparación, destrezas y capacidades requeridas a su grado y especialidad. Sin medida en el esfuerzo, cumpliremos con honor. Lema de la Escuela Militar de Clases de Transmisiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Su misión es formar sargentos del Servicio de Transmisiones para satisfacer las necesidades en materia de enlace y comunicaciones del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana. Soporte de la Fuerza Aérea, fortaleza de la patria. La Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea es un plantel de educación militar con la misión de formar y perfeccionar personal de clases especialistas del Servicio de Material Aéreo, calificado para el desempeño de funciones de mantenimiento aeronáutico, armamento aéreo, logística y administración aérea, con sólidos valores institucionales, pensamiento crítico y capacidad de innovación. El personal egresado adquiere los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para cubrir los requerimientos de mantenimiento en las aeronaves de las unidades operativas y organismos de la Fuerza Aérea Mexicana. Este plantel cuenta con equipos tecnológicos y educativos, como los sistemas de entrenamiento en electrónica de aviación, en aerodinámica, del motor de turbina de aviación y de aterrizaje hidráulico. Contingente de planteles educativos navales. Desfila ante nosotros el contingente de la Universidad Naval. Es la encargada de implementar el sistema educativo naval, además de integrar, regular y coordinar de forma eficiente en un solo ente todos los centros de estudio de la Secretaría de Marina Armada de México. Esta es la heroica Escuela Naval de México. Surcando el cielo, se aproximan los aviones Group 120 de la Fuerza Aérea Mexicana, aeronaves de última tecnología que son utilizados en el escuadrón primario de la Escuela Militar de Aviación. Esta es la heroica Escuela Naval de México. Noble por la pureza de sus tradiciones. Heroica por los hechos gloriosos de sus hijos. Su misión es formar oficiales para la Armada con los conocimientos básicos y la sana educación inherentes a la profesión naval. Los prepara capacitando a los cadetes para su lucha contra los elementos en la mar, fortaleciéndoles cuerpos, mentes y espíritu, inculcándoles los más elevados conceptos de honor, deber, lealtad y espíritu de justicia. La heroica Escuela Naval Militar forma oficiales líderes navales y futuros comandantes de la Armada de México. En este establecimiento se imparten las ingenierías en sistemas navales, cuerpo general, en hidrografía, infantería de marina, aeronaval, piloto aviador, electrónica y comunicaciones navales, mecánica naval y logística naval. El propósito de este centro educativo es dotar a la Secretaría de Marina Armada de México de líderes navales, con los valores y competencias de liderazgo, trabajo en equipo, integridad, responsabilidad y perspicacia, lo que asegura un desempeño íntegro y competitivo tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La educación que reciben los cadetes está constituida con una visión integral que incluye los aspectos tecnológicos y manejo adecuado del equipo con que cuenta la Marina. Saber para honrar a México. Desfila ahora el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, integrado por las Escuelas de Enfermería Naval y Médico Naval, establecimiento educativo para formar personal especialista en sanidad naval, con el objetivo de atender las necesidades de salud del personal de la institución y de sus derechohabientes. Escuela Médico Naval. Ciencia, salud y ética. La Escuela Médico Naval forma oficiales para la Armada, con conocimientos sólidos en el campo de la prevención y atención de la salud del personal y sus derechohabientes. Asimismo, en la Escuela Médico Naval, los cadetes se preparan para proporcionar servicios médicos en el diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades. Su actuación clínica se basa en la equidad, en la ética
y en el humanismo para enfrentar los compromisos que consideran a la vida como valor supremo. El personal egresado de la Escuela Médico Naval participa activamente en la aplicación del Plan Marina de ayuda a la población civil en casos y zonas de desastre, en el que atienden al pueblo de México en situaciones críticas. La carrera de Medicina Naval tiene una duración de 10 semestres, más el internado de pregrado, que tiene una duración de un año. Este plantel educativo ha logrado una evolución sustancial, tanto en infraestructura como en tecnología, así como en capacitación y adiestramiento del personal de sanidad naval, acorde a las exigencias de la Secretaría de Marina y del país. Escuela de Enfermería Naval. Ciencia, humanismo y lealtad al servicio de México. La Escuela de Enfermería Naval forma profesionistas competentes a nivel nacional e internacional en el ámbito de la enfermería naval, con una sólida preparación profesional y disciplinaria en el cuidado de la salud, desde una filosofía humanista y ética, inculcándole los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, contribuyendo al cumplimiento de la misión de la Secretaría de Marina Armada de México. Este centro educativo inició su funcionamiento el 6 de marzo de 1972, iniciando sus actividades con estudios de la carrera de Enfermería Naval a nivel técnico. Desde el año 2008, ofrece la licenciatura en Enfermería Naval con una duración de 8 semestres, durante los cuales, como parte de su desarrollo y convivencia, los alumnos de la licenciatura participan en actividades académicas, deportivas y culturales. Escuelas Técnicas Navales, parte integrante del sistema educativo naval, está integrado por las Escuelas Técnicas Navales de Formación, del cual egresan elementos de incontable valía. En el Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México se forjan hombres y mujeres con honor al servicio de la patria a través de las escuelas de Intendencia Naval, Escuela de Electrónica e Informática Naval, Escuela de Escala de Mar, Escuela de Aviación Naval, Escuela de Mecánica de Aviación Naval, Escuela de Maquinaria Naval, Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, Escuelas Náuticas Mercantes. En representación del Sistema de Educación Náutica Mercante, desfilan ante nosotros los tres guiones de las Escuelas Náuticas de Veracruz, Mazatlán y Tampico. Y es así como cierra el contingente de la Secretaría de Marina Armada de México. Y como desde hace 200 años, continuaremos para servir a México. Con gran júbilo recibimos al agrupamiento montado. Desfilan ante ustedes oficiales y cadetes del Escuadrón de Caballería Ignacio Allende, del Heroico Colegio Militar. Toma su nombre de quien fuera capitán del ejército en México, quien en el año de 1808 regresó de su destacamento en Texas para comandar el regimiento de los Dragones de la Reina en su pueblo natal de San Miguel el Grande, Guanajuato. Hoy, San Miguel de Allende, simpatizando ya con el proyecto de independencia del país, siendo uno de los precursores de este movimiento. El personal de cadetes de caballería recibe su formación militar en los aspectos disciplinarios, intelectuales y físicos, preparándose como oficiales para integrar los cuadros en los regimientos del arma como líderes y guías del personal a sus órdenes. Para su adiestramiento ecuestre, cuentan con caballos raza Santa Gertrudis, de pelaje prieto, que se caracterizan por su gran alzada y su dócil carácter. Tables y cañones de acero a la carga con estruendo. Por la patria del ejército, siempre a caballo. El grupo montado y de honores del ejército ha tenido diversas denominaciones desde su creación el 1 de febrero de 1996. En la actualidad,
es la única unidad de caballería montada en el ejército mexicano. Lo acompaña su banda de guerra, que con toques y marchas militares enaltecen su participación, así como el guión representativo que distingue a esta unidad montada con su mando y su grupo de comando. Sus integrantes tienen el honor de preservar las tradiciones, valores y el amor por el caballo. Ambos fueron por muchos años la razón de ser y espíritu de cuerpo de las unidades de caballería. El personal de este contingente se caracteriza por utilizar caballos de la raza Santa Gertrudis. Con la participación de la sección de Amazonas, integradas con personal femenino, se fomenta la inclusión de la mujer militar en todas las actividades del ejército mexicano, poniendo de manifiesto la igualdad y equidad de género. El Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, que desfila ante nosotros, es un organismo del ejército dedicado plenamente al deporte ecuestre. Actualmente este centro cuenta con 17 jinetes y 119 caballos para las disciplinas de salto, adiestramiento y concursos completos. Desde su creación ha tenido grandes logros, como la medalla de oro por equipos, el primero, segundo y tercer lugar individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, llevados a cabo en Barranquilla, Colombia, 2018. Participa en este desfile el contingente representativo del criadero militar de ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, organismo productor de ganado equino de alta calidad para las necesidades del ejército mexicano, siendo el primer criadero en su tipo a nivel nacional y modelo para el desarrollo de otros centros productores de ganado equino. Las razas equinas producidas en sus instalaciones son Pura Sangre Inglés, Warm Blood, Percherón, Frisón, Pura Sangre Español y la raza Santa Gertrudis. Desarrollada en este criadero y reconocido oficialmente al contar con características genotípicas propias. Los caballos Santa Gertrudis son una raza que ha logrado ser reconocida por sus características genotípicas. Puede llegar a pesar 550 kilos. Su genética hace que los caballos tengan cualidades únicas para todo tipo de competencias. Este criadero militar de ganado, en coordinación con otras instituciones federales, estatales y educativas, ha implementado diversas acciones para mejorar la producción agrícola y ganadera, en armonía con el medio ambiente, programa de manejo holístico, recuperación de las pastas y mantos acuíferos, así como la introducción con carácter experimental de ganado caballar de la raza Hereford Negro. A más de 500 años de la llegada del caballo, con valentía y bravura, cabalga el charro en nuestro suelo. En su montura guarda el secreto de los ancestros. En su rienda porta la mano del antiguo guerrero que labró con su sangre el escudo majestuoso en donde descansa el águila mexicana. Es el paso solemne de la escolta charra, formación celosa de su bandera que se consagra en la promesa de defender su soberanía nacional. Es el momento del contingente a caballo de la Federación Mexicana de Charrería, encabezada por su soberana, así como de su presidente y el Consejo Directivo. La Federación Mexicana de Charrería está conformada por las 32 entidades del país, 3 estados de la Unión Americana, en donde los equipos de charros y de escaramuzas cumplen con sus deberes de prevalecer la cultura, la historia y mantener vivo el espíritu del mexicano que a través de sus briosos corceles construyeron los eslabones del México independiente. La década de los 50 abre la historia de la dama charra, que con singular valentía y destreza marcan en sus movimientos la alegría de nuestra tierra y que con el término de escaramuza engalanan los lienzos. El paso gallardo de la Asociación Nacional de Charros, con su columna encabezada por su majestad, de su presidente, su mesa directiva,
orgullo, tradición, disciplina, hacen de su historia un pilar esencial en la vida de la charrería contemporánea. Hoy, en este magno contingente de 60 elementos, conformados por charras y charros de distintas edades, constituyen el patrimonio de México a la humanidad. Decreto establecido el 1 de diciembre del 2016 ante la UNESCO. En este día, en que se conmemora un aniversario más del movimiento de independencia, la charrería refrenda su compromiso con México de servir a la patria, de cuidar su historia y de promover esa calidez que solo los mexicanos sabemos brindar. Admiremos esta formación combinada de 5 helicópteros Eco Charlie 725, 8 UH-60M y 6 MI-17, pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Armada de México y a la Guardia Nacional, haciendo muestra del alto nivel de adiestramiento y habilidad de sus tripulaciones. El general de división, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandante de la columna del desfile, rendirá el parte de novedades al presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desfilaron ante el pueblo de México 34 banderas de guerra nacionales, 13 banderas y 437 militares de Fuerzas Armadas Amigas, 15.180 integrantes de las tres Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, 60 charros, 599 vehículos, 6 unidades de maquinaria pesada, 276 caballos, 205 canes y participaron en la parada aérea militar 71 aviones, 28 helicópteros,
haciendo un total de 99 aeronaves. Igualmente, sobre plataformas desfilaron 6 helicópteros y 4 aviones no tripulados, transcurriendo este magno evento sin novedad. Finalizamos este desfile conmemorativo al 211 aniversario del inicio de la lucha de nuestra independencia, con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie. Magno evento, la Fuerza Aérea Mexicana, con una formación de 18 aviones T-6C, liberando humo blanco sobre la Plaza de la Constitución, enmarcando el vuelo de 2 helicópteros Eco Charlie 725 de la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Marina Armada de México. Estos helicópteros transportan a nuestra enseña nacional y a la bandera del Ejército Trigarante, en conmemoración al 211 aniversario del inicio de la lucha por nuestra independencia y de los 200 años de la consumación de la independencia de México. Es así como culmina este desfile militar, en el que el Ejército Mexicano, Armada de México, Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional refrendan su lealtad a las instituciones y al pueblo de México. Por su presencia y atención, muchas gracias. Por la independencia, instituciones, sociedad, por México, siempre leales.